vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amacerá. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta.
Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, mis hijos en el Jerusalén celestial, llamada estrella.
con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Yo amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me anhelaré y me regocijaré en ti, porque tú has vencido. Oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte, y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, irá de poder en poder, verá a Dios en Dios, irá de poder. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. Tú has vencido para mí el libro y desatado.
Thank you.
rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones y en vuestro camino. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta oportunidad única, Señor, que tú nos das. Decimos así porque no hay más oportunidades, oh Padre. El privilegio más grande que tú nos das es de acercarnos muy respetuosamente, con mucho reverencia, porque sabemos de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Al lecturar, oh Padre amado, no es que estamos lecturando cualquier libro teológico, o no, Señor, o de cualquier hombre intelectual, no, Padre amado, estamos lecturando los gloriosos mensajes que nos ha dejado el profeta Elías, Señor, dando cumplimiento a lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Tenía que cumplirse Apocalipsis 17, que estaba en misterio, Señor, escondido para sabios y entendidos, y tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre amado. Ese Apocalipsis 17 que estaba en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre. Entonces, vuestro profeta ya se fue, ha quedado estos gloriosos mensajes escritos en audio. Está escrito también en estos medios tecnológicos que también están
cumpliendo profecía, oh Padre amado, como Daniel quiso ver en este tiempo, cuando tú le dijiste cuando la ciencia se aumente, oh Padre, y este es el día, este es el momento que nosotros tenemos esta grande oportunidad, oh Padre. Razón que tú dijiste en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces, iniciamos este compañerismo. Y a lectura de este glorioso mensaje, Señor, como dice la Biblia, que ni siquiera una tilde pasará de la ley. Entonces permite que abramos vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Señor, para poder lecturar conforme está escrito, Padre, agradeciendo a los varones también que lograron transcribir para que nosotros podamos leer tan fácilmente, oh Padre, pero permite, Señor, entrar en la cena de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Creyendo desde el corazón. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 23 de junio del año 1957. Voy a dar inicio y continuar con la lectura desde los párrafos 23 hasta el 30. Estábamos lecturando cómo el constructor hacía el puente. Entonces continúa, dice, el constructor del puente, perdónenme, olvidé su nombre, lo sabía hace 2 días. Yo estaba leyendo el artículo de cómo él hizo que todo estuviera aprobado. Él consiguió los mejores mecánicos que podía encontrar. Él consiguió los mejores hombres para el concreto. Él consiguió lo mejor que él podía encontrar para poner junto lo mejor que él tenía. Oh, mi alma exclama, aleluya, al Señor, cuando yo pienso que Dios pone en su iglesia lo mejor que él puede encontrar. Dios toma a sus hijos y los prueba con una prueba de ácido. Luego los coloca en el cuerpo de Cristo porque son probados. Ellos creen, ellos han pasado a través de las luchas, han tenido la experiencia, son testigos de él. Ellos saben de lo que están hablando. No solo una concepción intelectual, pero han sido conocidos, han nacido de nuevo, perdón, del precioso Espíritu Santo y probados por el tiempo y con luchas hasta que sus almas están puestas como pedernales hacia el Calvario. Párrafo 24. Sí, ellos son probados por el tiempo. Ellos son testigos de su poder. Y a través de eso Dios está construyendo un puente de la tierra a la gloria para que el hombre que está cansado en el camino pueda entrar en la carretera y sentarse bajo el árbol en la frescura del día al lado del material probado por el tiempo. Aquellos quienes toman a Dios en su palabra, no importa cuáles sean los síntomas, las circunstancias, eso no es un obstáculo en el camino. Dios tiene material probado por el tiempo como un testigo y Él lo coloca. Y este gran constructor de puentes, cuando finalmente los arquitectos se pararon allí al lado y le dijeron al constructor, muchos de los críticos, nunca podrá quedarse en pie. Así han dicho ellos, la iglesia nunca se levantará. Así han dicho ellos, los días de los milagros han pasado. Así también han dicho ellos que la religión chapada, la antigua, no puede ser ya más disfrutada. Párrafo 25, pero oh, cuando este hombre colocó todos esos materiales, él escarbó, él trajo sopladores y sopló fuera esos lechos de arena movediza, él bajó, bajó, bajó por cientos de metros debajo del agua, hasta que sopló fuera esas arenas movedizas, hasta que puso el concreto anclado en la roca del fondo del mar. Oh, fue un precio, sí, y todo lo que vale la pena tener tiene un precio ligado a ello. ¡Cuán grande es esta salvación! ¡Qué gran precio! Pero finalmente él llegó por abajo de las arenas movedizas. Y Dios ha tomado cristianos y, a los, y los ha probado y probado. Tuvo que cepillarlos y cepillarlos hasta que finalmente uno de esos días, él llega a la roca sólida. Algunos hombres solo toman esa experiencia diluida de un apretón de manos y de unirse a la iglesia y de ser rociados unas cuantas veces o bautizados o algo, pero la va echando fuera todas las arenas movedizas hasta que Él es anclado en la roca. Jesucristo, todos los diablos atormentadores no pueden moverlo. Párrafo 26.
El constructor del puente sabía lo que él estaba haciendo, y cuando finalmente estaba terminado, algunos de ellos dijeron: "No quedará en pie, será peligroso para cualquier cosa que lo cruce". Él juntó un grupo de ingenieros y con vías férreas, y ese día, cuando ellos pasaron de Isnad de Sur yendo al Siden de Norte, atravesando el tramo, él puso como 8 grandes trenes de carga cargados y puso al alcalde de la ciudad en un coche, y él se puso enfrente de eso, caminando, llevando la bandera, y mientras el gran ejército y las grandes, 8 grandes maquinarias de vapor cargadas marcharon a lo largo de ese puente con el constructor tomando el primer lugar, yendo al frente, el puente ni siquiera se movió. Párrafo 27. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el arquitecto de la iglesia, vino a esta tierra y puso los fundamentos. Cuando él se encontró con el diablo, él fue probado por la palabra de Dios y él dijo: "Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre". Cuando él lo llevó a él al pináculo del tiempo, él dijo: "Escrito está". ¿Ven el material que él estaba poniendo en su iglesia? Él lo llevó a la montaña y lo mostró todos los grandes programas que él podía tener. Él dijo: "Escrito está". Toda la palabra de Dios fue probada por el tiempo. Y él es el gran capitán que va delante de nosotros con su propia vestidura teñida en sangre, ondeando. Pues a través de amor redentivo de la sangre de Jesucristo ha comprado una iglesia por el Espíritu Santo, que ha probado cada perno y a cada persona que se ha anclado en esta gran iglesia del Dios viviente. Es un material probado por el tiempo que lo hace. Párrafo 28. Y mientras que él marcha adelante, la gran comitiva va detrás de él como una iglesia del Dios viviente, nacida de nuevo. Ella no se mueve porque hemos recibido un reino que no puede ser movido. Está encarvada hasta la roca. Escarbada hasta la roca sólida, Jesucristo siendo la piedra principal del ángulo. Y mientras él va delante de nosotros con su propia vestidura teñida en sangre, abriendo el camino, lo cual es la señal de redención. Testigos, me serán testigos en ambas, en Jerusalén y en Judea y en Samaria. Su iglesia se para como su testigo. Ahora, esta mañana me gustaría decir esto y dejarles esto a ustedes. Nosotros somos sus testigos después de que ustedes hayan recibido el Espíritu Santo, porque solamente puede haber una cosa de lo que ustedes pueden ser testigos, y esa es lo que ustedes saben que es la verdad. Párrafo 29. Ese hombre podía ser testigo después que él había soplado toda la arena y había encontrado la roca sólida en el seno de la tierra. Él era un testigo de que eso se sostendría. Él puso el contador Geiger y las máquinas en esas grandes piezas de material y probó cada una de ellas. Él era un testigo de que ellas se sostendrían porque él las había visto sometidas a lo máximo de su fuerza y soportaron. Y nosotros, quienes somos nacidos de nuevo del Espíritu Santo, que hemos sido llenos con el poder de Dios, que hemos probado de la vida eterna de Dios eterno y que mora en nosotros, somos testigos de su bondad y de su palabra y de su poder. Ya no es más suponer, es saber por experiencia. Párrafo 30, por último. Noé, cuando él construyó el arca, él dio testimonio al mundo injusto de que había un Dios justo. Aunque parecía ser una locura cuando estaba siendo construida, pero probó que era el único barco que flotaría a través de la tormenta. Y mientras estaba siendo erigida, él condenó al mundo injusto y justificó a aquellos quienes creyeron en él. Cuán ridículo algunas veces Dios hace las cosas a los ojos del hombre. ¿Se han puesto ustedes alguna vez a pensar de qué clase de madera Noé construyó ese barco? Fue construido de madera de sittim, y esa es la madera más blanda que se puede obtener. Es como el bálsamo. Si ustedes lo ponen allá en el lago, se hundirá en 5 minutos. La madera de bálsamo, madera de sittim, está llena de hoyos. Y no es una cosa extraña que una arca que debía soportar la prueba de la gran destrucción antidiluviana fuera hecha de madera blanda. Bueno, era flexible. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, creyendo desde el corazón,
servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 23 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 38. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje creyendo desde el corazón. Predicado el 23 de junio del año 57, párrafo 31. Y algunas veces, cuando nos ponemos tan duros e inflexibles en nuestras maneras, Dios no puede aplicar algo a nosotros. Pero aquí está la razón que Él lo hizo. ¿Se fijaron ustedes que después que Él la hizo, entonces hirvió algo de brea? O mejor dicho, era algo de resina que salía de los otros árboles. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando Él hizo el arca, la hizo de esa madera muy liviana y blanda. Uno la podría cargar alrededor muy fácil. Es tan liviana y flexible. Y luego Él cortó otro árbol, lo cual era un árbol de pino, y ellos lo golpearon de la manera que acostumbraban a obtenerla. Lo golpearon hasta que sacaron la resina de ello. Y entonces Él tomó esa resina y derramó dentro de esa madera liviana, y los hoyos pequeños que estaban en la madera liviana se llenaron con la resina. Se endureció, haciéndola más dura que el acero. 32. Y Dios ha tomado a su iglesia, quienes se vacían ellos mismos y no son nada sino flexibles en las manos de Dios. Dios cortó a su propio hijo y sacó la vida de su hijo por medio de golpes y magulladuras, y la vació dentro del creyente, quien llegó a endurecerse, listo para los juicios. Esa es la única cosa que soportará los juicios. Pasó por encima de los juicios, porque ella pasó a través del el agua, era el juicio, y pasó a través del juicio. Fue un testigo de que Dios sabía lo que él estaba haciendo. Noé siguió la palabra de Dios. Muchas cosas pudieran decirse. Daniel fue un testigo de que había un ángel en el cielo o un Dios en el cielo que sabía los secretos del corazón, porque él envió a su ángel y libertó a Daniel. Muchos otros fueron testigos. 33. Cuando Jesús murió en la cruz, los cielos testificaron. Allí está el material. Esa es la cosa. Si ustedes se fijan, toda la creación testificó de ello. En pleno mediodía, cuando Dios antes había profetizado de cuando el sábado cesaría, dijo: habrá un momento cuando el sol se ocultará en pleno mediodía. Y de la hora sexta a la hora novena hubo oscuridad. ¿Qué era? El sol. Ahora, oscuridad no quiere decir que tiene una poca de luz en ella. Oscuridad es absolutamente completa oscuridad, tan oscuro como lo estaba en Egipto, al grado que se podía sentir ni un rayo de luz. Y el sol testificó: allí está aquel. Ese es el material con el que Dios va a construir la iglesia. La luna y las estrellas dieron testimonio. Cuando él murió, los cielos testificaron. La tierra eructó. Las rocas se partieron. La tierra dio testimonio. Y los santos que dormían en la tierra, en el polvo de la tierra, se levantaron. Dieron testimonio. 34. La gente en Pentecostés, cuando se burlaron de ellos, Pedro se levantó y testificó. Pero esa misma vida que había sido sacada a golpes de él en el Calvario fue vertida dentro de Pedro en la forma del Espíritu Santo. Y él se paró allí como un testigo de la palabra de Dios. Y él testificó con un texto de la Escritura que dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pero esto es aquello que fue dicho por el profeta Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él fue un testigo. Ahora estamos entrando en estos últimos días de maldad, cuando Él va a tener testigos. Él tiene que tener testigos. Dios vive. La palabra de Dios es eterna. 35. Ahora regresemos a la escritura que leímos. Jesús, bajando del monte, Él tenía hambre y buscó un árbol y no había fruto en él. Él quizás nunca levantó su voz. Él nunca se paró y dijo: miren, caballeros, párense a un lado, yo quiero mostrarles a ustedes mi poder. Él dijo: miren, yo tengo poder para hacer que este árbol haga esto y lo otro. Él nunca dijo eso. Él simplemente se acercó a él y no encontró nada, nada en él. Así que él dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y se fue. Pedro lo oyó. Al día siguiente, cuando él pasó, el árbol todavía estaba allí, pero estaba muerto. Y él comentó al respecto de cuán rápido ese árbol se había secado desde sus raíces. Jesús dijo: no. 36. Y miren, no fue la culpa del árbol. Todavía no era el tiempo de los higos, pero él lo hizo para magnificarse a sí mismo, para probarse a sí mismo, para él era el Mesías. Y eso fue uno de los testimonios de que él era el Mesías. Eso fue el sello de su mesiazgo. El último sello fue su resurrección y su ascensión. Eso fue el último sello de su mesiazgo. Lo que él hizo fue una prueba de que él sí era. Ahora, él nunca anduvo por ahí diciendo: todos los árboles mueran. Él solo lo hizo allí para que los discípulos, quienes iban a escribir esta escritura después, supieran que él era el Mesías. ¿Ven? 37. Ahora, entonces cuando Pedro hizo este comentario: mirad cuán rápido el árbol se secó. Entonces él les dijo: cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Ahora escuchen, eso es parte del material en esta gran economía de Dios. Este gran barco en el que nosotros estamos, el barco antiguo de Sion, en el cuerpo de Cristo. Ahora, entraré al testimonio. Ha sido por algún tiempo que yo he observado esto, y ahora escuchen atentamente como una pequeña enseñanza. Ha habido ocasiones en la vida cuando yo he mirado el sufrimiento y veo a aquellos quienes son afligidos y atormentados con poderes demoníacos. Mi corazón sencillamente sangra por ellos. Y sin embargo, me han llamado por teléfono y en las reuniones ese clamor y ese sentir y esa atracción y ese jalón, y es tan duro decirles no a esas personas. Francamente, yo no puedo hacerlo. Alguien lo dice por mí. Yo no puedo llegar a ellos. ¿Cómo sangra mi corazón por ellos? Día tras día yo paso por las torturas de eso y me pregunto algunas veces, 38, y entonces yo mismo me consuelo al regresar a las escrituras, viéndola él ir a ese lugar, a Bethesda, y ver a todos esos inválidos y afligidos. Y él fue a un hombre y lo sanó estando en un lecho. Y se retiró y dejó a los demás, pero todavía dentro de mi corazón eso me hace, no quita ese ardor. ¿Cómo quisiera que algo pudiera suceder? Luego yo me fijé allá en Portland, Oregón, cuando ese maníaco esa noche corrió a la plataforma para matarme.
Yo recuerdo que allí algo sucedió, y eso no fue en lo intelectual, en lo absoluto. Intelectualmente yo hubiera corrido como los demás predicadores lo hicieron, pero yo no corrí, había algo. Dios estaba preparándose para mostrar sus poderes. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje creyendo desde el corazón. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 23 de junio del año 1957. Para continuar, hermana Lidia, Dios le bendiga en los párrafos 39 al 46. Mil disculpas, creo que tiene algún problema con su internet. Voy a continuar en los párrafos de la hermana Lidia, de los párrafos 39 al 46, mientras retome nuevamente. Creyendo desde el corazón, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 23 de junio del año 1957. Párrafo 39. Él dijo en una ocasión: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Si la iglesia tan solo se quedara quieta lo suficiente, Dios hace una cosita y ellos se ponen todos emocionados y corren para todos lados haciéndolo. Ven, se salen de la voluntad de Dios. Estad quietos. En una ocasión, él iba a mostrar su poder en el Mar Rojo. Él dijo: Mar Rojo, detente. Y él cruzó a sus hijos a través de él, que si ellos se hubieran dado la vuelta y hubieran dicho: hagámoslo otra vez, Señor, no hubiera sucedido, seguramente que no. Párrafo 40. En una ocasión, él necesita un poquito. Ese no es el 40. De tiempo que para terminar de pelear una batalla. Dios solo hizo al sol que se detuviera allá para observar lo que él iba a hacer. Sí. Mira, sol, solo detente ya por unos cuantos minutos. Yo voy a mostrarte algo. Ahora, ¿qué si al día siguiente Josué hubiera dicho: sol, detente? No lo hubiera hecho. Dios iba a hacer algo. Él iba a testificar de su poder, su palabra. Él es todopoderoso y él ha testificado de ello. En una ocasión hubo un hombre ciego que salió de Jericó y a medida que Jesús pasaba, el hombre ciego clamó: ten misericordia de mí. Y la Biblia dice: y Jesús se detuvo. Dijo: tráiganlo aquí. Oh, hermano, Cristo se detuvo porque Dios iba a usarlo a él para mostrar su poder. Pudo haber habido 100 hombres más que estaban ciegos por el camino. Yo no sé. Quizás el sacerdote diciendo: ven aquí un momento. ¿Quién eres tú que levantó al muerto? Levanta. Nosotros tenemos un cementerio lleno de ellos. Oímos que tú levantaste a Lázaro, pero Dios estaba confirmando su mesiazgo. Eso es lo que él estaba haciendo, seguramente que sí. Párrafo 41. Ahora, yo con frecuencia me he preguntado qué sucede, pero si hay un lugar en el que los hombres pueden venir tan cerca de la presencia de Dios, no es por su escogimiento, es por la elección de Dios que usted viva en su lugar, en el que su propio intelecto ya no tiene nada más que ver con ello. Allá en Sudáfrica yo fui retado por un montón de hechiceros y parado allí uno entra una docena o más. Y ellos intentando poner en mis hechizos, pero Dios los hizo que quedaran quietos y vieran la gloria de Dios restaurar la vista de los ciegos, cosas a la gente afligida. Allá en Karlsruhe, Alemania, una tarde cuando los espiritistas llegaron al... ellos querían disputar conmigo en el hotel. El hombre no los dejaba entrar. Ellos dijeron: nosotros pondremos un hechizo en esa reunión esta tarde. No habrá nadie que vaya. No, ellos dijeron: la tumbaremos con un tormento, con una tormenta. Y el cielo estaba bonito y brillante.
Párrafo 42. Pero cuando llegamos allá y apenas empezaron a cantar, se levantó un gran tormento poderosa. Había como 20 a un lado mío y 20 al otro lado, y todos ellos estaban haciendo sus hechizos y cortando sus plumas con tijeras y haciendo cosas como esas para poner el hechizo. Y de repente esa gran carpa de 30.000 empezó a estremecerse y a temblar y los vientos soplando. Y yo estaba predicando y algo dijo, ¡estad quietos! ¡Aleluya! Yo no digo discúlpenme, eso significa alabanza a nuestro Dios. Y Dios hizo que esa tormenta se detuviera, que se retirara para ver las alabanzas de Dios, en donde como unas 40.000 almas en ese día y noche entraron al reino de Dios por ello. Estad quietos, ¿correcto? Él testifica. Párrafo 43. Allá en Suecia o en Suiza. Bueno, miren, yo digo que era en Finlandia. Un día, un muchachito muerto estaba yaciendo al lado del camino. Un automóvil lo había atropellado. Aplastó su cuerpecito haciéndolo pedazos. Él estaba tan destrozado al grado que aún su pie atravesaba sus calcetines. El automóvil lo atropelló y lo arrastró como un trapo de esa manera, y lo aventó al aire y lo arrojó al otro lado de la carretera. Sus ojos estaban salidos, su boca estaba abierta, su lengua estaba fuera colgándole y la sangre saliéndole de sus oídos. Pero 2 años antes de eso, Dios había mostrado la visión de ello y yo llegué allí tan torpemente, miré al niño y me retiré llorando. Y el Señor o alguien sobrenatural puso sus manos en mi hombro y dijo, ¿no es ese el niño que yo te mostré? ¡Oh, qué sentir! Allí estaba el alcalde de la ciudad, él es llamado el hombre principal, y muchos parados de alrededor, y Dios hizo que estuvieran quietos para que él pudiera mostrar su poder extraordinario de levantar al muerto, regresarlo a vida otra vez. Estad quietos, creed en Dios y sed un testigo, su palabra es eterna. Párrafo 44. Fue hace unos cuantos días cuando estábamos el ver cómo Dios hace las cosas tan sencillas. Y estamos tan frustrados al grado que buscamos cosas muy grandes. Estén satisfechos con cosas pequeñas. Obsérvenlo cuando Él hace sus obras gloriosas. Cómo Él los protege a ustedes. No están mirando a algo allá arriba. Miren aquí abajo. Fíjense, yo he empezado a pensar esto. Que es posible que cuando un hombre, cuando los apóstoles y cuando ustedes pueden vivir cerca de Dios y Dios a través de su gracia obra a través de ustedes, que mientras más reciben de Dios, más piadosos llegan a ser. Mientras más vida eterna entra, más de lo intelectual sale fuera. Párrafo 45. Ahora, yo no me refiero a ser un fanático. Yo me refiero a ser un creyente verdaderamente cabal, sólido, ¿ven? No con un montón de ismos, sino un creyente verdaderamente sólido, fiel, sensato, inteligente. Y ahora, fíjense, yo lo he visto obrar y pensar que si ustedes entran en ese contacto con Dios, llega al grado que ya no es su voz, ya no es su pensamiento, llega a ser el pensamiento de Dios y la voz de Dios. Ustedes solo son una vid o un pámpano, mejor dicho, Él es la vid. Y si su espíritu que entra y vigoriza, mientras que ustedes mismos se puedan hacer un lado, Él los llenará y entonces ustedes pueden ser un testigo, así como el arca de Noé fue un testigo. Párrafo 46, por último. Así como Jesús fue un testigo de Dios, Él llegó a estar tan lleno de Dios al grado que Él y Dios eran uno. Dios moró en Cristo, reconciliando a sí mismo al mundo. La expresión misma, la obra de un hombre declara su carácter. Cristo era la obra de Dios y Cristo declaró el carácter de Dios. Su sentir por los enfermos, su anhelo por salvar las almas, al grado que aún Él dio su propia vida. La obra de Dios, el carácter de Dios fue declarado en Cristo. Y si ustedes solamente pueden vaciarse de sus propios pensamientos intelectuales y darle a Dios el derecho, Él puede declarar su carácter a través de la obra de su misión. Vacíense, saquen sus dudas. Si ustedes van al altar para que se ore por ustedes y dicen, oh, yo iré al frente y veré si sanaré.
Dios nunca podrá declarar sus obras. Ustedes tienen que sacar sus propios pensamientos y dejar que Él los llene a ustedes. Ahora, de la manera que yo me he fijado en estas cosas, es como ese toro que me iba a matar allá en aquella ocasión, como esas avispas allá al lado del cerco, como muchas otras cosas que han sucedido, el oso en el bosque. Es un estudio de la naturaleza, es algo que sucede. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Creyendo desde el Corazón. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 23 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 47 al 54. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Creyendo desde el Corazón. Predicado el 23 de junio del año 57. Párrafo 47. Yo voy a decir esto ahora. Discúlpenme que sea una experiencia personal, pero yo quiero relatárselas a ustedes porque es un tiempo moderno. Alguien dijo, oh, bueno, esas cosas sucedieron allá en los días de los profetas, en los días, bueno, Dios estaba mostrando ejemplos, pero ¿sabían ustedes que Dios hoy está edificando una iglesia? Ustedes dicen, bueno, Él tenía profetas, ellos tenían que hablar la palabra de Dios, pero Él tiene hoy una iglesia de Dios. Fíjense, hay algo que sucede. Quisiera que pudiera ser todo el tiempo. Quisiera que Dios lo pudiera hacer todo el tiempo, pero no lo hace. Solo viene a su voluntad. Ahora, hace unos cuantos días, o hace como unas 2 o 3 semanas, yo estaba orando por personas con leucemia. Yo estaba orando por personas que estaban enfermas y sufriendo, esperando una visión por muchas. Yo he esperado por años. Por ejemplo, Edith Ingrid, que está inválida. Yo recuerdo cuando su papá estaba muriéndose y Dios mostró una visión para su papá y dejó a Edith allí. 48. Había una mujercita. Yo me imagino que todavía está aquí, la señora Ginger de Fort Wayne. Una madrecita de apariencia lastimosa, mujer joven. Ella dio a luz a un bebé. Y el bebé estaba tan grande, ella era tan pequeña, que le produjo cáncer. Y Dios la sanó del cáncer. Hoy ella casi llega a un agotamiento mental por el nerviosismo. Ella está en menopausia. Y a la pobre mujercita y un esposo muy fiel. Y el hombrecito ha ido por todas partes orando y buscando y clamando. Y yo orando por tales como esos. ¿Y saben ustedes lo que sucedió? El hermano Good, allá atrás su papá vino, un testigo de Jehová. El hermano Good era un testigo de Jehová. Dios testificó y él mismo se declaró a él sanando a su hijo, David, un inválido. Entonces su hermano vino y su hermano estaba viviendo una vida inmoral. Allí el Espíritu Santo se volteó y lo reprendió. Vio a la mujer con la que él andaba y él rindió su vida y todo diablo salió de él ese día. Y él está caminando por las calles hoy haciendo todo lo que él puede para servir a Dios, testificándoles a sus conocidos. 49. Entonces su poder, su pobre papá, tan honesto como podía ser en todos sus tratos como un granjero y demás, y cuando su papá vino, él quería que yo fuera a pescar con él y fuimos al lago. Cuando íbamos en camino, vino una visión esa mañana y él dijo, cada lago que tú cruces y cada arroyo estará lodoso. No habrá pesca, pero cuando llegues allá al Gull Creek, al Dale Hollow, dijo, ese va a estar bonito y azul. Y tú nunca has pescado un bagre en esa agua, pero vas a pescar toda una cuerda de ellos. Y dijo, ellos van a pescar 1 o 2 pequeños y luego tú vas a pescar un pez grande.
un pez con escamas será uno grande de su especie. 50. Me volteé y se los dije a ellos. Yo miré los ojos del anciano mientras miró hacia sus hijos. Cuando llegamos allá y nos metimos al agua, cada lago en el camino estaba lodoso. Cuando llegamos allí estaba tan azul que casi la lastimaba los ojos a uno. Casi le lastimaba los ojos a uno. Y pescamos. Y no pudimos pescar una perca, una lobina o nada. Y de repente yo empecé a pescar bagre. Y pesqué toda una cuerda de ellos. Algunos de ellos de 5 libras, 2.25 kilos cada uno. Y algunas veces dos en la misma línea, con caña y línea. Pescamos y obtuvimos una cuerda de pescados. Y a la mañana siguiente regresé a pescar y pesqué un agalla azul muy grande. Era o lo que llamamos el pez sol de panza roja, el más grande que yo alguna vez había visto. Entonces, cuando el hombre vino a mí, yo dije, mire, Señor, la Biblia dice, si hay uno espiritual entre vosotros o un profeta y lo que él dice sucede, entonces escúchenlo. Y si no, y tomé 4 profecías sobresalientes de los testigos de Jehová y le mostré que ninguna de ellas se había cumplido. Cada una de ellas falló. Yo dije, ¿ahora qué? ¿De los pescados? 51. Y Dios mostró a esa visión para cambiar a ese hombre y cambiarlo completamente para ese solo hombre cuando había miles allí sufriendo. Es la soberanía del Dios Todopoderoso para darles a entender a ustedes que Él declara sus actos por su obra y su carácter es declarado de la misma manera. Miren en el estanque de Bethesda. Ustedes dicen, esto no suena como Dios haciendo eso. Miren a los inválidos, lisiados, cojos, ciegos, debilitados, esperando. Y ahí llegó Jesús, pasando por allí, sus vestidos llenos de virtud, y se encaminó hacia un hombre. Y fue a un hombre quien podía caminar, podía hacer lo que él quería hacer, pero tenía una clase de enfermedad crónica, y lo sanó a él. Y dejó al resto de ellos allí, ¿ven? Su carácter. Él quería mostrar sus poderes. Él quería hacer algo. Sí, el mundo se queda quieto para observarlo. 52. Ahora, fíjense, anteayer, cuando fuimos allá, yo regresé de la reunión de Indianápolis y pensé que yo tendría que quedarme por un tiempecito lejos de la gente hasta que descansara un poco, porque tenía 20 o 30 entrevistas privadas al día, y esas visiones viniendo, y yo estaba casi muerto cuando llegué a casa. Nadie sabe por lo que yo paso en eso, nadie. No hay manera de explicarlo, pero entonces el hermano Good y su hermano y yo fuimos allá al lugar para pescar otra vez, por un día y una noche. Y esa tarde, sentado allá, el hermano Good empezó a hablar acerca de una anciana que pertenecía a la Iglesia de Dios de Anderson, de aquí, cuando estaban en su apogeo. ¡Cuán bueno era! Dijo, cómo ella solía llevarse a esos muchachitos, testigos de Jehová, y amarlos. Y el hermano Good le dijo a su hermano, Lile, él dijo, Lile, ¿no sería magnífico ahora si nosotros fuéramos a encontrar a esa hermana anciana y decirle que somos salvos? 53. Ahora, esa palabra encontró favor con Dios después de haber estado hablando acerca de Dios por un buen rato. Pero esa palabra encontró favor. Esos dos muchachos, testigos de Jehová, ambos hombres de edad, queriendo encontrar a esa mujer anciana para decirle a ella que ellos eran salvos, dos hermanos. Cuando ellos dijeron eso, el Espíritu de Dios y su soberanía cayó sobre mí, sentado allí en esa barca. Oh, yo quisiera poder tener voz
para que de alguna manera pudiera penetrar eso dentro del corazón de la mujer. Yo mismo no podía encontrarla más de lo que usted pudiera volar a la luna, solo por esa palabra. Y yo dije, hermanos, hay algo que está preparándose para suceder. Es alguna clase de animalito. Resucitará. Va a haber vida conectada con ello. Y ustedes lo verán de inmediato. 54. Y yo pensé, bueno, ¿qué he dicho? Y empecé a pensar de algunas cosas que me hizo decir eso. No hubo visión, solo era algo que habló. ¿Qué era eso? No fueron mis pensamientos. Yo ni siquiera pudiera pensar de tal cosa. Fue más profundo que eso. Fue en el corazón en lo que Dios había entrado. Él estaba hablando. Amén. Yo ni siquiera estaba pensando de tal cosa. Y eso habló. Yo pienso que de eso hablaba Jesús cuando dijo, si tú crees en tu corazón y le dices a este árbol o a este monte y luego no dudas, sino que crees que será hecho lo que tú dices te será hecho. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, creyendo desde el corazón. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, de América, el día 23 de junio del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 55 al 62. Allí está mi punto, llegar a ese punto en donde es algo que no es usted mismo, es algo más allá de su razonamiento que lo habla. Nosotros continuamos. Para terminar, yo diré esto. El hermano Ward y ellos están sentados aquí como testigos. A la mañana siguiente, esa noche fuimos y el Señor nos dio una gran noche de pesca. Ninguno había pescado algo y nosotros pescamos tres allí en unos cuantos minutos. Y los tres pescaron casi 20 libras, entre corchetes 9 kilogramos. Y teníamos grandes cuerdas de pescados. Párrafo 56. A la mañana siguiente regresamos y estábamos poniendo carnada de nuevo en la línea. Y ni un solo pescado se habían acabado. Yo dije, vayamos a meternos a esta pequeña ensenada y descansemos unos cuantos minutos, hermanos, y pescaremos agallas azules con una línea de mosca. Regresamos allá y estábamos pescando agallas azules, allá en la pequeña ensenada, con nuestra barca. Y cada vez que nos deteníamos por un rato, el motor se paraba. No estábamos pescando, estábamos hablando acerca de Dios. Y el señor Lille, ¿quién es ahora? Él fue a donde su hermana para intentar sacarla de los testigos de Jehová. Y ella le dijo que él estaba escuchando a diablos, que nosotros éramos diablos. Dijo, Lille, tú sabes bien que no es así. Y todas estas ciertas cosas. Párrafo 57. Entonces Lili pescó un pequeño agalla azul como así y él estaba hablando, así que él dejó que el pececito se tragara el anzuelo grande. Se fue hasta el estómago del pececito y cuando él se lo tragó no se lo podía sacar, así que simplemente lo apretó en su mano y se lo enredó y le sacó las entrañas. Tenía que sacar el anzuelo de la boca, porque si él cortaba la línea del anzuelo mataría. Pez muerto, iba a morir de todas maneras. Y estas son las palabras que él dijo. Disparaste tu último cartucho, pescadito, y lo arrojó al agua. Y él dio tres o cuatro aletazos y se fue hacia abajo dando vueltas en círculo en las aguas azules hasta que llegó al fondo. Se quedó allí solo unos cuantos minutos. Y él subió de regreso a la superficie del agua. Y se estremeció tres o cuatro veces. Sus aletitas se pusieron derechas de esta manera y se quedó de lado, arqueado. Y como por 20 minutos nosotros pescamos, él había flotado hacia lo desolado, metido allá en una basura. Y yo estaba... párrafo 58. Y alguien dijo, esos pececitos realmente están desayunando. O comiendo,
Pues yo dije, sí, es verdad. Y dijimos, oh, ¿no es Dios maravilloso? Y el hermano Wu dijo, oh, es tan maravilloso, hermano Branham. Nosotros tenemos el privilegio de estar aquí con usted. Oh, yo dije, no piense eso, hermano Wu. Y yo dije, no es la montaña santa, no es el lugar santo, es el Dios santo, no un hombre santo, sino un Dios santo. Párrafo 59. Y mientras estábamos hablando, algo se movió en mí. Entre corchetes del hermano Branham, toca dos veces en el púlpito. Dijo, yo voy a mostrar mi poder ahora. Antes que supiera de lo que yo estaba hablando, esa escritura vino a mi mente. Todo lo que pidieres, cree que sucederá en tu corazón. Dilo y tendrás lo que tú dices. Yo casi puedo. Estaba fluyendo de mí y yo pensé, ¿qué es esto que está sucediendo? Lilia y Banks, sentados allí, estábamos pescando. El pescadito había estado muerto allí como por 20 minutos. Todo arqueado allí, había flotado hacia el lugar, sus extrañitas colgándole de su boca, y yo miré a ese pescadito, y el pensamiento vino a mí que él le dijo a los pescadores, «Echad la red al otro lado de la barca». Ellos tomaron su palabra. Párrafo 60. Pedro dijo, «Señor, hemos pescado toda la noche y no pescamos nada, mas en tu palabra echaremos la red». ¡Ahí está! ¡A tu palabra! Algo me dijo, Dios sabe del pescado. Solo habla la palabra y observa lo que sucede a ese pescado. Y yo dije, pescadito, en el nombre de Jesucristo, regresa a vida. Y Dios, mi juez solemne, con esos dos hombres parados allí, ese pescadito se volteó y se alejó nadando de allí tan rápido como él podía ir. Vivo otra vez. Habla la palabra. Dios Todopoderoso, mientras estoy parado aquí delante de Él en la presencia de esta compañía y de esta Biblia, sabe que esa es la verdad. Cuando la gente se está muriendo y sin embargo Dios mostró su poder a esos dos testigos de Jehová de que Él es la resurrección y la vida y no hay nada que Él no sepa al respecto. Tú dices y crees que lo que tú dices sucederá, lo que tú dices te será hecho. Párrafo 61. ¿Qué era? Dios mostrando su poder. No yo, solo una vid o un pámpano, mejor dicho. Él vigorizó al pámpano al grado que yo no podía evitar de declarar esas voces. Cuando hubiera pensado yo de un pescadito muerto que estaba allí, cuando aún nosotros lo teníamos cortados y puestos en la línea como carnada. Ese pescadito estando allí muerto. El señor Wood y ellos sentados aquí mirándome ahorita, unos testigos de eso. Y el Espíritu Santo de Dios se movió por todo ese valle al grado que uno pensaría que venía el rapto. Aún al grado que el señor Wood gritó y dijo, ¡oh, es bueno estar aquí! Dijo, hermano Branham, estamos tan contentos de estar aquí. Era la única manera que ellos me lo podían expresar siendo yo su hermano. Párrafo 62. Y yo volteé rápidamente porque ellos vieron que Dios me había usado para hablar a vida a un pescado. Y ahora, eso suena como una locura, pero ese es el mismo Dios que habló a vida a esa zarigüeya muerta, echada allá en el patio. Entre corchetes, el hermano Branham tocó en el púlpito 6 veces. Él es el alfa y omega, el principio y el fin. Él es la vida, la resurrección, Él es el poder, Él eterno, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso me hace saber esto, que algún día, cuando la vida se vaya de este cuerpo mortal, yo yazca allí inmóvil. Si Él está interesado en un pez, de seguro que Él está interesado en mí y en ustedes quienes están intentando servirle. Y algún día glorioso Él vendrá, no el pámpano, sino la vid misma hablará desde su sede en la gloria. Y aquellos quienes están dormidos en Cristo resucitarán e irán a vida eterna. ¡Qué sentir! Nadie pudiera expresarlo. Párrafo 63. Cuando uno ve a un pescado estando muerto en el agua con sus entrañas sacadas por su boca, por un hombre de mano grande que apretó al pescado de esta manera y lo tomó y le dio un tirón violento,
Yo no lo podía oír desgarrándose cuando él rasgó las entrañas del pescado. Arrojó el pescadito en el agua. Él se estremeció 4 o 5 veces y aleteó, y eso fue todo. El ver a ese pescadito, precisamente al instante de hablar esa palabra, el hermano Branham truena sus dedos de una vez, entre corchetes. Regresar nuevamente en condición tan vivo como una vez estaba y meterse en esa agua nadando tan rápido como podía nadar, yendo de regreso a unirse con sus compañeros peces. Él es Dios. Él sabía que ese pez estaba allí, lo mismo como él sabía de aquel que tenía una moneda en su boca. Lo mismo como él sabía que si él echaba, si esas personas dijeron. Párrafo 64, por último. En San Marcos, el capítulo 5, dice que Jesús tomó prestada allí la barca de Pedro y salió a pescar. Ahora él dijo, echad la red para pescar. Cuando ellos eran pescadores y sabían que habían pescado toda la noche y no pescaron nada, así como nosotros habíamos hecho la misma cosa y no pescamos nada, pero Dios quería ver si ellos tomarían su palabra. Así que él dijo, echad la red para pescar. Si no había pez allí, tomando a Dios en su palabra, pondría algunos allí. Eso era todo el asunto. Entonces, ese mismo Dios, con su mismo carácter que era en el principio, es el mismo Dios con el mismo carácter hoy. Él es el primero, el último. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él todavía es Dios. Así que ustedes que están aquí en esta mañana y por quienes se oró, déjenme decirle algo. Viendo estos testimonios y Dios es testigo si son verdaderos o no. Correcto, ustedes están buscando cosas grandes, ustedes están tratando de buscar algo muy grande allá, cuando está muy cerca de usted, correcto. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos, Dios le bendiga, párrafos 65 al 74. Amén, hermanos, continuando con el mensaje, creyendo desde el corazón. Párrafo 65. El mismísimo Dios que puso el hambre en su alma para venir a que se orara por ustedes, es el mismísimo Dios que dio vida en ese pescado. Es el mismísimo Dios que detuvo a ese toro en el campo. Es el mismísimo Dios que tumbó a ese maníaco allá en mi presencia. El mismo Dios que sacó a Daniel del foso de los leones. El mismo Dios que dijo, echad vuestras redes a este otro lado y recoged la pesca. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus obras no pueden fallar, su carácter no puede fallar y sus obras declaran su carácter. Así que Él está vivo hoy y Él está vivo y Él está aquí en nuestros medios. El mismo ayer, hoy y por los siglos, y nosotros somos testigos de su carácter. Párrafo 66. Su carácter me ha cambiado. Cuando vino a mí, una vez yo era un pecador, y ahora yo soy salvo. Una vez yo estaba perdido, y él me halló. Una vez yo amaba las cosas del mundo, ahora yo las odio. Una vez a mí no me importaba Dios, ahora yo lo amo. Algo me sucedió a mí. Algo le sucedió a ustedes. ¿Qué es? Es la palabra de Dios declarando su carácter. Él nos ama. Él está interesado en el bienestar de ustedes. Él está interesado en la sanidad de ustedes. Él está interesado en el alma de ustedes. ¿No le permitirán hacer a Él su voluntad en sus vidas? Por nada, no duden de Él. Váyanse creyéndole a Él. Y Dios les dará a ustedes el deseo de su corazón. Porque es su buena voluntad el hacerlo. Él anhela hacerlo. Pero la cosa de ello es que nos ponemos todos frustrados. Estad quietos. Miren a ello y digan, Dios, ese soy yo. No importa quién ore por mí, lo que ore por mí. Párrafo 67. No se necesita un Oral Roberts, un Billy Graham o un William Branham o un A.A. Allen. Se necesita a Dios, ¿correcto? Se necesita que su fe esté anclada allá en Dios. Digan, Dios es la verdad. Y yo solo ahí me paro.
y permitan que eso se quede aquí, hasta que se baje aquí, de su cabeza a su corazón, hasta que llegue a ser una realidad, entonces obrará. Solamente puede obrar cuando llega al corazón. El Señor los bendiga ahora, mientras inclinamos nuestro rostro. Pongan su deseo en su corazón, colóquenlo delante de Dios en estos momentos, lo harán. Mientras oramos, si es por salvación, si es por lo que sea, ustedes colóquenlo delante de Dios ahora mismo cuando oremos. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición. Llene mi corazón tu santa luz. A Ruda Lid iré. Aquiétense ahora, entre paréntesis. Y pruebas hallaré. Mi guía sé, líbrame de ansiedad. Guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. Párrafo 68. Entre paréntesis, el hermano Branham tararea: mi fe espera en ti. Bendito Señor, podríamos decir como aquellos que se pararon en el monte en ese día y dijeron: es bueno para nosotros estar aquí y queremos edificar 3 tabernáculos, poner pastores en cada uno. Pero la voz rápidamente se volvió y dijo: a él oíd, él es mi hijo, ahora tornémonos de los pastores, de los Moisés y de los Elías y de los grandes hombres de la tierra, aunque estamos agradecidos por todos ellos, pero tú nos dijiste que lo oyéramos a él. Y su palabra dice esto, entre paréntesis, no la palabra del pastor ni tampoco la del evangelista. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si tú dices a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que será hecho lo que tú dices te será hecho. No necesariamente será momentáneo, y tampoco fue momentáneo con Abraham y Sara. Párrafo 69. Pero tú dijiste, si tú crees que será hecho lo que tú dices te será hecho. Ahora, Padre, aquí está nuestra oración. Tómanos en estos momentos. Toma nuestros corazones en tus manos y apriétalos muy fuerte con amor, echando fuera todo el temor e incredulidad de ellos, haciéndolos huecos y vacíos, y luego llénalos inmediatamente con tu espíritu, como la brea y la resina que pusieron dentro del arca, para evitar que alguna vez entre otra vez el temor y la duda en nuestros corazones. Y haznos tu hechura, para que tú puedas declarar tu carácter al mundo por medio de nosotros, como epístolas escritas leídas de todo hombre. Permite que cada uno que ha sido ungido, entre paréntesis, eso es lo que tú dijiste que se hiciera. Permite que sea sanado hoy de cada persona, desde el dolor de muela común hasta el ciego, el afligido o lo que pudiera ser. Permite que esa fe se ancle ahora dentro de ese corazón que está temiendo y dudando cuando ella entró. Párrafo 70. Y, oh Dios, yo siempre recordaré, yo mismo, nosotros 3 hombres como Pedro, Santiago y Juan, se pararon en el monte de la transfiguración y vieron lo que tú hiciste allí. Nunca olvidaremos esa pequeña ensenada allá en el Fanny Creek. Mientras tengamos memorias y recuerdos, pudiera no significar mucho para el mundo, pero cuando vemos la omnipotencia de Dios, la omnipresencia del Dios viviente, bajar y tener la suficiente compasión por la humanidad para mostrar su poder, al traer al pescadito que estaba muerto en las aguas, otra vez a vida, eso pasa muy desapercibido de un escéptico o de un incrédulo, pero ¿cómo se registra en el corazón cristiano? Sabemos que tú eres Dios, tú eres el mismo Dios aquí en este salón, en esta mañana. ¿Cuánto mucho más tú cuidas por la gente en este salón, hombres y mujeres, que por un pescadito? ¿Qué significó ese pescadito para ti? Nada, solo declarando tu obra. Y yo pido, Dios, que tú declares tus obras en cada hombre y mujer, muchacho y muchacha, aquí hoy. Párrafo 71. Si hay algunos aquí, Señor, que no te conocen como su Salvador, que todavía no lo han experimentado y desearían vaciar su corazón hoy de todas las cosas y la basura del mundo para que tú pudieras llenarle su corazón con amor, como Noé le hizo al arca con la resina,
Yo pido que tú seas ahora con ellos en estos breves minutos que quedan en el programa. Concédelo, Padre, por medio del nombre de Jesús. Y mientras nuestros rostros están inclinados, tu gracia en mi alma pon. Guarde mi corazón tu sumo amor. Párrafo 72. Ahora, si ustedes quieren a Cristo mientras ellos están cantando y quieren vaciar su corazón en esta mañana y que Dios los tome a ustedes allí, así como están, levantarían su mano a Él y dirían, recuérdeme. Dios lo bendiga, Señor. Sí, usted, Señor. Usted, hermana. Usted, hermano. Usted. ¿Alguien más aquí a mi derecha? Levanten su mano. Dios la bendiga, hermana. ¿Alguien más diría, yo quiero vaciar mi corazón? Dios la bendiga, hermana. Allá atrás. Llene mi corazón, tu santa luz. ¿Alguien más quiere levantar su mano ahora antes de orar? Párrafo 73. Padre Dios, tú viste cada mano. 7 u 8, 10 manos se levantaron. Ellos están ahora vaciando todos sus temores e incredulidad. Están ahora reclamándote a ti como su todo suficiente, como su amante, como su salvador, como su sanador. Están deseando que todas las dudas y temores sean quitados de ellos. Yo pido que tú lo concedas, Señor, por tu gran gracia. Permite que suceda hoy. Tú pudiste hablar a vida a un pescado, hablar a vida a un muchachito muerto, hablar a vida a el Perry yaciendo allá muerto y sus manos cruzadas, hablar a vida a un pequeño bebé allá en México, hablar a vida allá en el pasado a Lázaro después de estar muerto por 4 días. ¿Cuánto más, cuánto mucho más nosotros podemos tomar nuestra posición hoy en la roca de su palabra eterna? Y mirar más allá de esta sombra de duda a Él, quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. Permite que la fe tome su lugar de reposo ahora en Él, esa roca sólida, Cristo. Y permite que ellos reciban todo lo que han pedido. Oye nuestras oraciones mientras lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 74. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, mientras cantamos otra vez, estréchele la mano a alguien cerca de usted. Solo permanezcan quietos en estos momentos. Estamos, el servicio no se termina todavía, ¿ven? Yo le amo. El hermano Branham se aparta del micrófono y habla con alguien. Compró mi salvación allí en la cruz. ¿Se sienten todos restregados? ¿Se sienten mejor ahora? ¿Ustedes sienten como que la palabra es la sangre limpiadora del Señor Jesús que va directamente al corazón, nos limpia de todo pecado e iniquidad y me compró mi salvación allá en la cruz? Ahora, hermano Neville. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje creyendo desde el corazón. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 23 de junio del año 1957. Que quede guardado y bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar y a pasar a un nuevo mensaje titulado Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, el día 29 de junio del año 1957. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje de Apocalipsis 17 que estaba oculto. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Voy a continuar con la lectura desde los párrafos 1 al 10. Oremos por un momento. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por el bendito Señor Jesús, quien ha hecho posible todas estas grandes bendiciones por las cuales estamos teniendo el privilegio de esperar por medio de su gran sufrimiento vicario, muerte, sepultura, resurrección y la venida del Espíritu Santo. Y en esta noche rogamos que nos bendigas juntamente mientras esperamos por más palabra de parte tuya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2.
Entre corchetes, el hermano Branham tiene una conversación con el hermano Bosse. Sí, sí, ellos están en Canadá. Es un gran privilegio estar nuevamente aquí en esta noche en la iglesia Filadelfia. Correcto, no tengo mucha voz y un poquito de volumen llega muy lejos desde aquí. Yo, José, mi hijito, cuando hace 2 días mi esposa no sabía si iba a poder venir. Él contrajo una inflamación en la garganta debido a este gran periodo de lluvia que estamos teniendo. Bueno, él es el hijito de papá. Ustedes saben, así que lo tengo jugando y saltando y jugando con él. Y bueno, me di cuenta que me puse un poco ronco en el camino viniendo hacia acá. Pero vale la pena tener un buen muchacho como José con quien jugar. Pero el Señor fue bueno con él y oramos por cierto asunto y le pedimos al Señor que si era su voluntad, que hacer una cierta cosa, que él detuviera la fiebre en el acto. Él no lo hizo. Esperamos como por 4 horas. Entonces yo volví a orar. Señor, si es tu voluntad que yo haga esto, detén la fiebre. Y se fue en el acto. Bueno, entonces yo no le volvió a dar más. Así que yo supe entonces que era Dios moviéndose con respecto a una decisión que yo tenía que tomar de inmediato. Así que estuve muy agradecido. Párrafo 3. Ahora, el hermano José me pidió que viniera y hablar aquí en la iglesia, siendo que estábamos aquí para esta gran convención de los hombres cristianos de negocios del Evangelio completo. Y veo a muchos de ellos sentados aquí esta noche. Estoy muy agradecido por ellos y porque estén representados aquí en esta noche. El hermano Rogue y el hermano Coe y muchos de ellos allí que están aquí en el servicio en esta noche. El hermano Son Mori, nuestro hermano de allá de Suiza. No puedo, no hay necesidad de que yo intente pronunciar ese nombre armenio, porque no podría. Y si yo, pero hay muchos aquí y estamos agradecidos por esos hombres. Veo a mi buen amigo, los Norman, están aquí, de fuera de la ciudad. Veo también al hermano Sodman y a mi hermano de Alemania o de Suiza, mejor dicho, no es de Sudáfrica. Ellos están aquí de todas partes. Recuerdo el primer último servicio que tuve en el tabernáculo en Jeffersonville antes de salir en las giras evangelísticas. Mi esposa me cantó. Ellos vienen del este y del oeste, entre paréntesis, ustedes lo han oído. Han venido de las tierras lejanas para festejar con el rey, para cenar con sus huéspedes. ¡Qué bienaventurados son estos peregrinos! Párrafo 4. Gracias, José. Eso es agua buena para Chicago. Nosotros le ganamos mucho en Jeffersonville y la de ustedes es del lago y la de nosotros es de un pozo. Pero todos sabemos que esto es solo las afueras de Jeffersonville. Así que a medida que sale por acá, bueno, ustedes tienen que venir al agua del lago. Sí, estamos contentos de estar en Chicago, aquí en esta gran convención, ahora en el Hotel Sherman. Y estamos orando que las bendiciones de Dios reposen sobre la reunión, sobre este servicio y sobre los hombres cristianos de negocios. Como dijo el hermano José, nada de propaganda, simplemente un lugarcito donde pudiéramos reunirnos. Aquí hay muchas iglesias, ¿ven ustedes? Así que solo es un lugarcito para reunirnos y yo conozco muy bien a José. Él me disculparía esta noche, siendo que estoy ronco y demás. Párrafo 5. Y yo pensé que hablaría solo un ratito. Y luego voy a orar por los enfermos, si el Señor lo permite. Mañana en la tarde tengo un servicio evangelístico para las 2 de la tarde. No creo que haya otro servicio celebrándose mañana en la tarde, que yo sepa. Y tengo un mensaje evangelístico sobre la vida eterna. Así que si ustedes están por ahí y desean venir, estaremos contentos de tenerlos. De nuevo, mañana en la noche posiblemente oraremos nuevamente por los enfermos para mañana en la noche. Y luego la convención empieza oficialmente lunes. Así que el Señor les bendiga ahora mientras oran por mí a medida que leo de la palabra de Dios solo un pequeño texto, si así lo llamáramos. Y veamos qué nos da el Señor como contexto. También me alegro al mirar en la parte de atrás y ver a mi buen amigo, al hermano John o Bonon de Louisville,
quien vino con nosotros el otro día y estoy esta mañana, nos confundimos en algún lado entre la multitud de hermanos John y yo lo perdí de vista, pero me alegra ver al hermano O'Bonnon aquí en el servicio esta noche. Para poseer. Deseo leer solo una porción o solo una o dos palabras de la de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Deseo uso eso como texto. Segunda de Crónicas 20, 17. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Párrafo 7. Estamos muy familiarizados con estas escrituras y en este día en que vivimos vemos a la gente en tal ajetreo. ¿Cómo es que la gente anda de lugar en lugar, conduciendo por las calles como Jehú y sin saber a dónde van? No les importa nada y embistiendo unas contra otros y chocando. Y parece ser una edad tan neurótica. Yo pienso que es hora de que todos nos quedemos quietos por un ratito y hagamos inventario. ¿A dónde vamos? Pues Dewix Moby y acostumbraba a hacer estos mismos recorridos por aquí, posiblemente en un caballo y carreta. Y él hizo el trabajo que mejor que nosotros lo estamos haciendo hoy. El abuelo y la abuela, ¿cómo es que ellos llegaban lejos? Pero parece como que nosotros llegamos tan prisa y no estamos llegando a ninguna parte. Párrafo 8. Ahora, en esta escritura en particular que acabamos de leer, era un tiempo cuando había venido una gran crisis. La gente estaba toda nerviosa, perturbada, debido a que había un gran ejército invasor. Los moabitas estaban viniendo contra Judá, y era un tiempo de mucha tensión. La gente estaba toda frustrada y no sabía a dónde ir. Josafat, el varón de Dios justo, había tratado de hacer todo lo que sabía para servir al Señor. Y ahora la gente estaba toda nerviosa porque había un gran ejército invasor. Hay muchas veces cuando todos llegamos a un punto en que no podemos estar quietos y estamos nerviosos. Tan pronto empezamos a hacer algo bueno, vemos entonces que vienen los problemas. Pero eso es el diablo tratando de trastornar el programa de Dios. Lo vemos en nuestras vidas individuales, lo vemos en el ámbito de nuestras iglesias, lo vemos en nuestros asuntos nacionales, lo vemos en todos lados. Y entonces nos damos cuenta que cuando estamos a punto de hacer algo que es correcto, el mal siempre está presente. Pero la manera de vencer eso es meditar en su corazón en qué dirección quiere Dios que usted vaya y cuál es la mejor manera. Luego quedarnos con eso. Párrafo 9. Así que en ese gran día de hora de frustración, el Señor habló. Y lo hizo a través de un pequeño profeta que estaba parado cerca, quien dijo, «Estad quietos y ved la salvación de Dios. Ustedes no tendrán que pelear esta batalla. Siempre y cuando estuvieran juntos y orando, era la batalla de Dios». Y yo pienso que esa misma cosa se aplica en esta noche. En esta gran hora cuando la gente de las grandes iglesias están discutiendo y peleándose unos con otros y las barreras denominacionales nos están separando y batallamos de este lado y del lado aquel lado, es tiempo de quedarnos quietos. La batalla es de Dios, para comenzar, no es nuestra. Dios quiere que nos quedemos quietos y cuando Dios se prepara para hacer algo, Él por lo regular manda que su pueblo se quede quieto. Amén. Párrafo 10, por último. En una ocasión, cuando estaban en medio de la prueba, cuando el pueblo del pacto había salido de Egipto, guiados por el Espíritu Santo, Moisés, el gran líder, y los espías habían cruzado hacia la tierra prometida. 10 de ellos regresaron y dijeron, no podemos tomarla. Ellos son demasiado grandes y nosotros demasiado pequeños. Pero hubieron dos hombres, Caleb y Josué, quienes habían ido allá y dijeron, ellos hicieron callar al pueblo. Primero y principal, uno decía una cosa y otro decía otra. Uno decía, ¿por qué no sacaste? Si esa no es la condición de hoy en día, yo no sé. ¿Por qué hicimos esto y por qué hacemos aquello? Y Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, nosotros somos más que capaces de ir a poseerla. Porque depende de lo que usted esté mirando. Algunos de ellos estaban mirando el obstáculo a los grandes ejércitos, a las grandes murallas, el gran tamaño gigante de esa gente. Pero Caleb estaba mirando la promesa de Dios.
Y había llegado la hora cuando Caleb tuvo que hacer callar al pueblo antes de poder hablarles de la promesa de Dios. Y yo pienso que esa es la misma cosa que se necesita hoy, que la gente se quede quieta y vea lo que Dios ha prometido. Este es un día cuando Dios está cumpliendo su promesa. Estas cosas deben ser así, tienen que venir. Por lo tanto, debemos ver la promesa de Dios y quedarnos quietos y observar la salvación de Dios, entrar en la escena. Dios obra siempre de acuerdo con su palabra, acallando al pueblo. Amén, mis amados hermanos. Qué privilegio tan grandioso para nosotros el lecturar estos gloriosos mensajes. Continuamos. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 29 de junio del año 1957. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Predicado el 29 de junio del año 57, párrafo 11. Cuando Dios se prepara para hacer algo, el pueblo está todo inquieto. La razón por la que estaban inquietos durante su jornada era por causa de que había una multitud mixta que había salido. Y llegó el tiempo de prueba. Oh, quiero que se fijen en esto, que cada vez que Dios se mueve, usualmente hay una multitud mixta. Eso atrae la atención de todos y crea una multitud mixta. Cuando Dios se mueve, ustedes hallarán todo tipo de ismos y cuanta cosa moviéndose con ello. Pero llegó el tiempo de prueba. Dios prueba a todo hijo o hija que viene a él, sin ninguna excepción en lo absoluto. Dios les da el tiempo de prueba para probarlos. Párrafo 12. Ahora, cuando Dios estaba listo para hablar, él tuvo que hacer callar al pueblo. Fue un día en que ya tenían tiempo que habían salido de Egipto, antes de llegar allá. Que Dios quería mostrar su gloria. Y Dios solamente puede mostrar su gloria cuando su pueblo se queda quieto y lo espera. Eso es lo que pasa hoy día con nuestras iglesias. La gente no se queda quieta y espera la gloria de Dios. Está escrito en las Escrituras: estad firmes y ved la gloria o la salvación de Dios. 13. Ahora, al llegar frente al Mar Rojo, ¡qué tiempo! Este pueblo de pacto, quienes tenían la promesa de Dios y quienes estaban parados firmes en la promesa. Y es tan extraño ver que cuando la gente se para por Dios, parece como que el diablo les lanza de todo lo que puede en su camino. Pero Dios abre una senda a través de ese camino. Amén. Algunas de mis más grandes experiencias que yo haya tenido con Dios es cuando he llegado a un punto en que no podía pasar por encima, por debajo o alrededor, sino simplemente quedarme quieto. Y Dios de algún modo abre un camino a través de eso. Él no ha fallado aún y nunca fallará. Dios no puede fallar. 14. Y parecía que cuando estos hijos de Israel habían llegado a este Mar Rojo, la columna de fuego guiándoles, el ejército de Faraón tras ellos, las montañas y el mar los bloqueaba. Si toda la naturaleza hubiera llorado por este pequeño pueblo desarmado frente a este gran ejército que venía marchando. Pero algunas veces la senda de Dios nos conduce a través de tales lugares. Dios quería mostrar su poder. A Dios le encanta desplegar su poder. Amén. Oh, a veces cuando tomo a mi pequeño José o a una de mis niñitas y me siento a conversar con ellas, las coloco sobre mi regazo. Y ustedes no saben cómo me hace sentir eso. Una de ellas me dice: papá, saca tu músculo. Oh, tú tienes un músculo muy grande. No hay mucho allí. Pero mientras ellas piensen así, eso me hace sentir bien. Nuestro Padre Celestial quiere que sus hijos sepan que Él tiene músculos
y que puede hacer cosas por ellos. Y a veces yo entablo cierta conversación de manera que lleve a eso. A mí me encanta oírlas decir eso. 15. Antes yo era un pujil. Ya me estoy poniendo viejo, gordo, blando y achacoso. Pero todavía me gusta pensar que estoy como antes. Pero hay una cosa acerca de Dios. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Para Él no existe la vejez. Él es eterno. Y no solo eso, sino que todo el que le reciba llega a ser eterno con Dios. Pues solo hay una vida eterna y solamente Dios la tiene. Amén. Y cuando nosotros recibimos la vida eterna de Dios, llegamos a ser eternos con Dios. Todo lo que tiene un principio tiene fin. Dios no tuvo principio y no tiene fin. Él es eterno para siempre. 16. Y cuando llegaron allí, al Mar Rojo, Dios quería desplegar su poder. Así que hizo que el Mar Rojo se quedara quieto, se amurallara y se parara firme mientras que ese grupito de aleluyas compacto marchara a través de él hacia la victoria. Ustedes dicen, ¿de aleluyas, hermano Branham? Sí, ellos eran aleluyas, porque cuando llegaron al otro lado y vieron lo que Dios había hecho, ellos se comportaron como un montón de aleluyas. Uno cantaba en el espíritu y el otro danzaba en el espíritu y tocando panderos. Pero Dios hizo que el Mar Rojo se quedara quieto y lo observara a él desplegar liberación para su pueblo. Si tan solo su pueblo lo escuchara a él hoy, se quedaran quietos para ver su promesa. A él le gustaría desplegar esa misma cosa a ellos hoy. Librar a su pueblo de su esclavitud de pecado y duda, frustración y enfermedades. Y toda bendición redentiva por la que Jesús murió le pertenece al pueblo. Es de ustedes. Dios hizo que el mar se quedara quieto para que lo observara a él hacer algo. 17. Entonces un día, cuando el pueblo se le había prometido la tierra prometida, ellos estaban peleando una batalla fuerte. Josué estaba al frente de la batalla y el sol se estaba ocultando. Dios quería mostrarle a su pueblo quién era él. Así que él hizo que el sol se quedara quieto mientras que la tierra se movía o se detuviera, como haya sido, hasta que Dios desplegara su poder. Él pudo hacer que el sol se detuviera. Sol, detente. Yo estoy a punto de hacer algo. Y quiero desplegar mi poder a un pueblo que está haciendo exactamente lo que yo les prometí hacer. ¡Oh, qué privilegio tan bendito es saber que le servimos a ese mismo Dios hoy! Él hará que todo se quede quieto mientras que despliegue su poder. ¡Amén! 18. Una vez hubo un profeta que se paró firme en la bendita y eterna promesa de Dios. Él tomó a Dios en su palabra y sabía que Dios era capaz de librarle. Y el rey lo echó a un foso de leones, donde los leones, tigres y las bestias salvajes hambreaban por este mismo propósito. Y cuando los leones empezaron a acercársele al profeta, Dios hizo que se quedaran quietos durante toda la noche mientras él desplegaba su poder sobre su profeta. Los leones se quedaron quietos. 19. Un día iban a quemar a unas personas con el calor intenso de un horno. Dios quiso desplegar su poder e hizo que el fuego se quedara quieto y firme mientras que él entablaba una conversación con su iglesia, su grupo que guardaba sus mandamientos. Y cuando ellos salieron, ni siquiera olían a fuego. Dios hizo que el fuego y el calor se quedaran quietos y contemplaran su despliegue. Amén. Párrafo 20. Cierto día, cuando se desató una tormenta en el mar y las olas estaban a punto de hacer pedazos a una pequeña barca, había un galileo solitario acostado en la parte posterior de la barca, dormido. Y oh, ellos se desesperaron, los creyentes.
Estaban todos asustados y nerviosos, y Dios quería desplegar su poder. Él caminó hacia el timón de la barca y le puso el pie encima. Alzó la mirada hacia los cielos, hacia los vientos, y dijo: paz, enmudece. Y los vientos y las olas se pararon firmes, mientras que el Hijo de Dios con su iglesita navegaron al otro lado del mar. Dios hizo que los vientos y las olas se quedaran quietos. A Él le encanta desplegar su poder, amén. A Él le gusta mostrar su omnipotencia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura: estad quietos y ved la salvación de Jehová. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 29 de junio del año 1957. Continuamos con la lectura de este precioso mensaje. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 21 al 30. Amén, amén, hermanos. Continuando con el mensaje, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Párrafo 21. Un día había un mendigo ciego sentado junto a los muros de Jericó. No cabe duda que en su corazón soñaba con los días pasados, cuando hubieron grandes hombres en la tierra que tomaron a Dios en su promesa. Y recordaba que siendo muchachito solía echarse en los brazos de su joven madre judía cuando ella lo besaba. Y sus ojitos tan brillantes como las estrellas del cielo, ¿cómo es que él podía recordar ver las grandes estrellas de noche y podía ver las colinas floridas de Judea, escuchar a su madre hablar de las historias de cuando el gran Josué estuvo allí justo al otro lado de los muros de Jericó y se encontró con el príncipe del ejército de Jehová? ¿Cómo hizo Dios que el Jordán se quedara quieto un día mientras que él desplegaba su poder para llevar al pueblo a su lugar de posicionamiento? ¿Cómo a él le gustaba escuchar esas historias de la mujer tsunamita y el niñito muerto, cuando Dios hizo que la muerte se detuviera, guardara su paz hasta que él pudiera mostrar que yo soy la resurrección y la vida, hace que todo le obedezca a él? A él le gustaban esas historias. Y mientras estaba sentado allí meditando, eso hace muchos años, pasó un ruido por ahí y ellos decían: Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Dios quería demostrar su amor a un mendigo ciego. Él quería mostrarle a esa muchedumbre vociferante que él era el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y dice la Biblia que Jesús se detuvo y dijo: tráiganlo acá. Dios hizo que su propio hijo se detuviera para desplegar su poder. Si Dios tuvo que hacer que su hijo se detuviera para desplegar su poder, ¿cuánto más deberíamos nosotros detenernos en esta edad frustrada en que vivimos? Párrafo 22. Para enseñarle al pueblo a cumplir la palabra, no que él tuviera que hacerlo, sino para que la palabra se cumpliese. Dios quería cumplir su palabra y sellar el oficio mesiánico de su hijo. Hubo un hombre muerto que fue sepultado y estaba hediendo en el sepulcro. Los gusanos de la piel se arrastraban por su cuerpo. Se habían perdido todas las esperanzas, pero veo a un pequeño personaje quien dijo que no había en él hermosura para que le deseáramos. Enderezó sus pequeños hombros encorvados y dijo: yo soy la resurrección y la vida, dice Dios. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dijo: ¿crees esto? Ella dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que habla, que había de venir al mundo. En base a la confesión de esa fe y su fe en el Hijo de Dios, Dios iba a desplegar su poder. Y el alma de un hombre que estaba a 4 días de camino en algún lado allá en el espacio. Él hizo que el ángel de la muerte se detuviera mientras que él levantaba a ese hombre de nuevo a la vida. La corrupción reconoció a su maestro y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso de pie y volvió a vivir. Dios hizo que la muerte se detuviera y no solo eso, sino que en esta resurrección él demostró su oficio mesiánico. Párrafo 23. Este mundo se está poniendo más nervioso. La iglesia está nerviosa, está tambaleándose como un borracho volviendo a casa. Correcto.
Pero un día de estos ella va a tener una postración nerviosa. Seguro que sí. Pero Dios hará que todo se quede quieto, incluso a tal grado que el tiempo se detendrá y se fusionará con la eternidad cuando Él venga a recibir a su iglesia. Yo espero ese día, esa hora santa y bendita. Mi hermano y mi hermana, estos Estados Unidos, este Chicago ha recibido sacudida tras sacudida. A la iglesia se le ha enviado hombres poderosos, tales como los Bellmer Gardens, los Oral Roberts, los Allen y los otros más que han cruzado, y los Billy Graham, que han cruzado las naciones. Y Dios ha probado su poder cuando Él puede hacer que el hombre se quede quieto lo suficiente y examine las escrituras y saque esas ideas denominacionales de su cabeza. Dios ha probado su poder de que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 24. Ahora, en medio de esto, en esta gran hora de sacudimiento, que cuando el diablo, si él no puede evitar que usted vea la verdad, él lo empujará por la borda con ella, la iglesia sacudida nuevamente. Caballeros y hermanos, permítanme decirles esto. Vosotros no pelearéis esta batalla. Otra denominación no servirá de nada. Tampoco una persecución contra Dios servirá de nada. Quedémonos quietos y veamos la salvación de nuestro Dios. Si Él es el que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Él se desplegará a sí mismo, así como Él hizo ayer, hará hoy y por siempre. 25. Y cuando el príncipe más grande que haya estado sobre la tierra fue llevado al Calvario como antídoto para el pecado, allí Él murió para quitar los pecados del mundo, y el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Él fue puesto en el sepulcro y permaneció allí durante 3 días y noches, pero Él no podía ver corrupción por cuanto la Biblia así lo había dicho. Dios hizo que todo demonio del infierno se retractara y de lo que había dicho, oh, cuánto amo a este maravilloso Jesús. Él hizo que todo demonio del infierno bajar a la bandera. Él avergonzó a todos los incrédulos y críticos. Cuando Él desplegó su gran poder, la muerte se detuvo sobre Jerusalén y Jesús resucitó de los muertos y está vivo en esta noche, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 26. Hace unos días, como les estaba diciendo, allá en un pequeño lago en Kentucky, un pececito muerto había estado en el agua por media hora. Yo vi a Dios hacer que esa muerte se detuviera y un pececito sencillo. Si ustedes no creen que sean más que un pez, ¿cuánto más es un hombre que un pez? Pero Dios quería mostrar que Él puede tomar las cosas sencillas y mostrar que Él todavía es la resurrección y la vida. Él hizo que la muerte se detuviera en ese pez y este recibió su vida y se fue nadando una vez más. Párrafo 27. Fue el congresista South, quien estaba allá en California, creo que había estado afligido por 69 años en una silla de ruedas, destinado a pasar todos sus días en una silla de ruedas. Él había ido a todos los médicos que pudo y siendo congresista, él había ido a los mejores, a todos los especialistas en huesos y todo lo demás. Él probó todo lo que pudo y era totalmente un enfermo de por vida. Pero Dios hizo que el científico se quedara quieto y viera al congresista, un Saul, levantarse de su silla de ruedas y viniera a la plataforma dando alabanzas a Dios, ciertamente. 28. No hace 2 años, en octubre de este año, la revista Selecciones, cuando Dios hizo que la clínica Mayo se quedara quieta para oír el testimonio del pequeño Donnie Morton acerca de esa enfermedad incurable, cuando él fue traído a la plataforma y el Espíritu Santo le dijo exactamente qué hacer y Dios sanó a ese muchacho allí, el mundo científico John Hopkins y los hermanos Mayo, cuando yo fui allí, ahí estaba la revista Selecciones en la plataforma o sobre su mesa para que la leyera. Dios hizo que el mundo científico se quedara inmóvil para ver a Donnie Morton ser sanado por el poder de Dios. Párrafo 29.
Si yo soy su siervo en esta noche y lo declaro a él correctamente, Dios hará que todo pecado que usted haya cometido, el diablo que ha reclamado el alma suya para sí, él hará que el diablo se quede inmóvil en esta noche. Vea el poder de Dios descender y quitar su pecado e iniquidad y darle el bautismo del Espíritu Santo. Ciertamente, él lo hará. Él hará que todo cáncer se desprenda. Él hará que todo ojo ciego se abra. Él hará que los paralíticos caminen. Él hará que el diablo que lo ha enfermado a usted se quede inmóvil y vea la gloria de Dios. La batalla no es suya. Quédese quieto. La batalla es de Dios. No se desespere. No se angustie. Quédese quieto. Estamos viviendo en un tiempo tremendo. Vivimos en un tiempo grandioso. La iglesia debería quedarse quieta ahora para recibir la promesa. Estad quietos y ved la gloria de Dios. Él no es el yo fui. Él es el yo soy. Él es el mismo. Nosotros simplemente nos quedamos quietos, como lo hicieron aquellos por el yo soy, el mismo yo soy, vive en esta noche. Inclinemos nuestro rostro por un momento mientras meditamos en estas cosas. Párrafo 30. Bendito Padre Celestial, mientras nos acercamos humildemente a tu trono, a favor de las personas que tú nos has dado en esta noche, tal vez hayan aquí, Señor, quienes han ido de iglesia en iglesia y de un lugar de entretenimiento a otro. Tal vez haya bailadoras de clubes nocturnos, bebedores de whisky, fumadores de tabaco, buscadores de placeres aquí esta noche, que han tratado de hallar paz y no han podido encontrarla. Oh Dios, tu promesa es: bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Permite que esa sed se vuelva tan real en esta noche, en su ser interior, en el corazón de esas personas, que ellos se detengan ahora y acepten a Cristo. Si han tenido problema en sus vidas y la tentación los ha vencido por medio de la concupiscencia y la vida mundanal, tú harás que todo demonio se detenga cuando ellos salgan de aquí. Tú harás que ellos, que esa vieja multitud se detenga y observe a un santo pasar junto a la cantina sin problemas en lo absoluto. Concédelo, Señor. Habla a los corazones de las personas mientras esperamos en ti. Y ahora estamos quedándonos quietos para ver lo que tú has hecho, siendo que estas palabras cayeron en los corazones de la gente. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje: estad quietos y ved la salvación de Jehová. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día de 29 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje. Está quietos y ve la salvación de Jehová. Párrafo 31. Si así ha ocurrido, y mientras que estamos quietos esperando, quisiera usted levantar sus manos a Dios y decirle: Dios, mientras estoy rendido ahora, lávame y hazme de nuevo. He estado todo turbado, he corrido de un lugar a otro, pero desde hoy en adelante voy a quedarme quieto. Yo quiero aceptar a Cristo. Mientras tienen sus rostros inclinados, la iglesia esté orando, ¿levantaría usted su mano para decir: hermano, ore por mí mientras que yo? Dios le bendiga, damita. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, mi hermano. Maravilloso. Oh, qué maravilloso. Justo cuando ese hombre levantó sus manos, yo vi a Dios hacer algo por él. Oh, Jesús aún vive. Él está aquí mismo en esta noche. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga a usted, hermana. Allá arriba. Dios le bendiga a usted aquí, señora. ¿Alguien más? Levante su mano. Vi a un hombre que estaba afligido, sentado allí mismo. Él todavía no lo sabe, pero ha sido sanado ahora mismo. Él aceptó a Cristo y Dios le sanó. Hace un momento vi que sucedió. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Mientras oramos, Señor, yo me estoy quedando quieto. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. ¿Correcto? Yo me rindo. Oh, yo, Párrafo 32. Ahora, para ustedes que están enfermos,
o necesitados digan, Señor, yo me estoy quedando quieto, yo quiero ver tu salvación. Tú dijiste que no es mi batalla, no hay necesidad que yo esté todo frustrado y alterado. ¿Debería yo pertenecer a la asamblea? ¿Debería pertenecer a la iglesia de Dios? ¿Debería yo ser metodista? ¿Debería ser bautista? ¿Debería yo asistir a la iglesia de Filadelfia? Eso no es. Quédese quieto y vea la salvación de Dios. Quisiera otro pecador, una persona que esté teniendo problemas en el camino, decir, hermano Branham, por la gracia de Dios, yo me quedo quieto en esta noche para ver la gloria de Dios. Dios le bendiga, señora. Eso es bueno. ¿Otro más? Ha habido una docena, dos de que levantaron sus manos. Dios le bendiga, señora, sentada aquí mismo enfrente. Eso está bien, muy bien. ¿Habría otro antes de que oremos? Dios le bendiga, señora. Qué bueno. Párrafo 33. Nuestro Padre Celestial, esta noche traemos humildemente a ti a estos quienes han recibido la palabra. Hay muchos aquí que están viviendo victoriosos y en la cima de la montaña con aquellos que están felices, pero hay aquí aquellos que están necesitados. Ellos han estado frustrados corriendo de lugar en lugar. Te ruego, Dios, que en este preciso momento el gran Espíritu Santo entre en sus corazones y haga aquello que ellos no pueden hacer por sí mismos. Tampoco pueden sus poderes intelectuales alguna vez llegar a ese lugar para darle esa satisfacción que ellos han anhelado. Pero que el Espíritu Santo entre en sus almas en este momento y les dé de la porción de Dios que satisface. Ruego esta noche, ruego esta bendición para ellos en el nombre de Cristo. Amén. Oh, qué cosa más bendita. ¿Se sienten bien? ¿Solo levantarían sus manos? Cantemos esa canción una vez ahora. Tal como soy, sin una súplica, sino que tu sangre fue derramada por mí. Porque tu promesa yo creo. Oh, Cordero de Dios, yo vengo, yo vengo. Párrafo 34. Oh, hay algo acerca del bendito y antiguo evangelio que simplemente lo limpia a uno por dentro. A mí me limpia, me hace sentir como una persona diferente. Ahora, mis amigos amados, yo afirmo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, porque andamos de acá para allá y corremos hacia esto y aquello. Cuando ustedes no tienen que hacer eso, solo quédense quietos y vean la salvación de nuestro Dios. Si Cristo no se ha levantado de los muertos, no tenemos salvación. Si Él no es el mismo hoy, ayer, hoy, por los siglos, no tenemos. Esperemos solemnemente en esto mientras oramos por los enfermos. No se desesperen, se han repartido algunas tarjetas. Vamos a llamar algunas a la plataforma. Y usted que acaba de levantar la mano, Señor, y aceptó a Cristo, ese problema de los nervios y en el hombro que usted tenía se ha ido de usted ahora. Solo crea con todo su corazón. Sí, Señor, eso es correcto. Usted ha sido sanado. Puede irse a casa y esté bien. Usted levantó su mano hace un rato a Cristo, ¿es cierto? Usted ya no siente eso, ¿verdad? Su nerviosismo se ha ido, su problema en el hombre se acabó. Era de eso que usted estaba padeciendo, ¿ve? Todo ha terminado. Usted está sano, Señor. ¿Qué es eso? Usted no tiene que suponer. No tienen que unirse a los luteranos o a los bautistas, a los presbiterianos, a las asambleas o a la iglesia de Filadelfia. Simplemente quédese quietos y vean la gloria de Dios. Quédese quietos y obsérvenlo. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Párrafo 36. ¿Qué tarjeta de oración? ¿Dijiste la B? ¿La B del 1 al 100? ¿50 a 100? Muy bien. En B 50, 51, 52, 53, 54, 55... Salgan por aquí, por este lado de la línea, y oremos por los enfermos, con los demás. Yo creo que, bueno, ¿cuántas llamé? 55, 56, 57, 58, 59, 60.
Muy bien, mientras ellos vienen, muy bien. Ahora, me gustaría pedirles esto. Estemos quietos, no debemos preocuparnos. Ha llegado el día, como dijo el profeta. Vendrá un día en que no será ni día ni noche, pero al caer la tarde habrá luz. Y estamos viviendo en el tiempo bendito del atardecer. Párrafo 37. Aquí hay gente de los países orientales que están presentes en este momento, y nosotros sabemos que la gente oriental ya tenía la Biblia 2000 años antes que nosotros la tuviéramos. El Espíritu Santo cayó por primera vez allá en el oriente. Eso fue cuando ellos pensaron que la habían apagado. Ella simplemente se levantó y ahora ha llegado un día tenebroso, como dijo el profeta. Ellos han tenido suficiente salvación o luz para aceptar a Cristo como como Salvador. Pero ahora es tiempo de atardecer. El sol se está ocultando y la civilización ha viajado del este al oeste. Nosotros estamos en la costa occidental. Una noche, si el Señor lo permite, tal vez cuando me toque mi noche para repredicar, el miércoles en la noche quiero hablar en la convención sobre cuando el este se encuentra con el oeste. Cuando el este se encuentra con el oeste, es un mensaje profético. Pero estamos en el tiempo del fin cuando el este y el oeste se unen. Cuando el mismo Espíritu Santo, el mismo Cristo, vivió en el principio, aún vive hoy. Pero quiero que noten que un poco antes de la puesta del sol, aquí está, Dios ha hecho que las nubes de sombra de las denominaciones se detengan mientras que el sol de justicia se levanta con sanidad en sus alas. Las nubes de sombra, de duda, y las bocas de los escépticos e incrédulos han sido cerradas. Dios ha hecho que se detengan para que vean su gloria. Ríndanse en ustedes en esta noche y verán su gloria. Párrafo 38. Si Cristo se ha levantado de los muertos, entonces Cristo no afirmaba ser un sanador. Él decía que él no hacía nada hasta que el Padre se lo mostraba. Todos saben eso. Y él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y aún más que estas, porque yo voy al Padre. Aún un poquito y el mundo no me verá más. Entonces, si usted se queda quieto en su corazón esta noche, solo, no me refiero en su exterior, sino en su corazón, decídase y diga, oh Cristo, yo te amo y estoy quedándome quieto en cuanto a esto y aquello. Si debo tomar esto o tomar aquello, yo te tomo a ti en tu promesa. Por Cristo, en esta noche déjame ver tu poder divino desplegado como lo hiciste en los días pasados. Entonces mi alma se quedará quieta, mi espíritu se quedará quieto, mi intelectualidad se quedará quieta, mis conocimientos se quedarán quietos y yo veré tu palabra y la aceptaré. Y Satanás se quedará quieto, su enfermedad se detendrá y verá la gloria de Dios trayendo a usted de enfermedad a salud nuevamente. Está quietos y ve la gloria de Dios. Párrafo 39. Muy bien, ¿dónde está el hermano Softman? Y quédense quietos durante los próximos 15 y 20 minutos. ¡Qué reto! Estamos aquí. He aquí el despliegue cuando Cristo debe mostrar que Él está vivo. Si yo solamente les enseño una palabra y ella nos manifiesta aquel, ¿no? Entonces la palabra no es más que cualquier otra palabra escrita. Si esta Biblia no vive esta noche en este tabernáculo, entonces no es la promesa de Dios. Entonces Buda tiene el mismo derecho y los seguidores de Buda. Mahoma tiene el mismo derecho que los mahometanos, así como nosotros, sus seguidores, los Sikh, los Jainí, sea lo que fuera, el hechicero está igual de bien. Pero hay una cosa que es cierta, y es que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Y si Él solo pudiera hacer que su iglesia se quede quieta por unos instantes, así como Caleb hizo callar al pueblo, ahora estén quietos, observen y vean si Dios aún vive. Párrafo 40. Aquí estamos frente al Mar Rojo. Somos inexpertos. El Mar Rojo, cuando ellos llegaron allí, se encontraba en un lugar donde Dios tenía que hacer algo. Yo predico a Cristo el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Estén quietos y vean la gloria de Dios. Para comenzar, no es la batalla de ustedes, es la batalla de Dios. No es la promesa de ustedes, para comenzar, es la promesa de Dios. Y aquí estoy yo en esta noche. No es mi preocupación averiguar acerca de esta mujer, es la promesa de Dios hacerlo, ¿correcto? Yo simplemente me quedo quieto y la gloria de Dios hace la obra. Si yo añado una de mis propias palabras, no estaría correcto. Yo no le añado mis palabras, yo solo me quedo quieto y dejo que Dios lo haga. No se desespere usted y diga, bueno, si yo tuviera una tarjeta de oración, quédese quieto. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Mensaje predicado el día 29 de junio del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 41 al 47. Dice, ahora la dama está parada aquí. Ella está quieta. Yo estoy quieto. Todo está en silencio. Veamos la gloria de Dios. ¡Crean! Tengan fe, no duden. Reto que su fe haga eso. Ahora, si el Señor Jesús ha resucitado de los muertos, aquí está una mujer a quien nunca había visto en mi vida. Somos desconocidos del uno al otro, pero hay algo mal en ella o algo, o no estarían parada aquí. Y si Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, la mujer junto al pozo que vino a él, y si él afirma ser el mismo, puede desplegar el mismo poder. Y si él pudiera desplegar el poder aquí sobre esta mujer para revelarle a ella cómo lo hizo con la mujer junto al pozo, él puede desplegar la sanidad igual como pudo desplegar la señal. Párrafo 42. Esta dama no está aquí por ella misma. Ella está aquí a favor de otra mujer. Correcto, ¿no es cierto, señora? Esa es una mujer mucho más joven. Es su nuera. Ella ha estado en alguna clase, institución u hospital. Es un problema mental o tratamientos de electrochoques. Correcto. Y ahora ella tiene un tumor. Usted está aquí por ella. Eso es así, dice el Señor. Ahora, si eso es cierto, levante la mano. Usted se quedó quieta y recibió su gloria. Yo me quedé quieto y su vida y vi su gloria. Y usted se quedó quieta y vio su gloria. Entonces, él es el mismo Señor Jesús. Vaya y reciba lo que ha pedido, hermana, y que el Dios del cielo le conceda las cosas que usted ha pedido. Amén. Párrafo 43. ¿Cómo está usted? Me supongo que también somos desconocidos del uno al otro. Usted está de pie, no se ponga nerviosa, inquieta, solo quédese quieta y sepa que Cristo ha resucitado de los muertos. Y si Cristo se ha levantado de los muertos y lo prueba, entonces toda promesa bendita que Él hizo es suya, pues usted es creyente, ¿correcto? Y si Cristo me dice por qué está usted aquí, ¿creerá usted que Él está vivo aquí? ¿Cree usted que es Cristo quien me diría, siendo nosotros desconocidos del uno para el otro? ¿Somos desconocidos del uno para el otro? Si es así, levante la mano. Sí, francamente, usted está preparada para una operación. Usted tiene problemas por dentro, problemas internos. Ha sido examinada por problemas internos. También es extremadamente nerviosa y tiene problemas del corazón. Y su corazón es nervioso. Eso es correcto. Corazón nervioso. Usted no es de aquí. Es de otra ciudad al oeste de aquí. De muy lejos. Nebraska, de una ciudad llamada Daulton, algo así en Nebraska, ¿correcto? Vuelva a casa, Jesucristo le ha sanado, vaya y crea ahora, no dude y su corazón no le molestaría más, si puedes creer. Párrafo 44, muy bien, señora, parece como que la he visto, podría ser, pero no tengo idea de qué está mal con usted, usted lo sabe, somos... En lo que a eso respecta, yo la he visto a usted en algún lado, no recuerdo. Pero ¿sabe usted que el mismo Dios que aquietó al Mar Rojo la está aquietando a usted y a mí para que le veamos desplegar su poder? Mire a la audiencia allí y ve lo que quiero, ve lo quieto que están. Estamos esperando a ver si Cristo se levantó de los muertos.
Él dijo, las obras que yo hago, el que cree en mí, San Juan 14:7, las obras que yo hago, él también las hará. ¿O eso es correcto o no lo es? Usted no está aquí por usted misma. Usted está aquí por un muchacho y es un hijo, no, es un nieto, es un nieto. Y ese nieto tiene problemas con las glándulas que le ha afectado su audición, ¿correcto? Ese pañuelo que usted tenía en la mano para que yo orara por él, tómelo y póngalo sobre él y recibirá su audición. Vaya en el nombre de Jesucristo y no dude. Amén. Párrafo 45. ¿Está usted creyendo? ¿Ha venido a permanecer quieta en la presencia del Dios Todopoderoso para ver su poder desplegado? Sí, él no podría darme poder para sanar a usted porque él ya hizo la sanidad. Es una obra consumada, pero él puede darme poder para hacerle entender a usted que si hay algo en usted para elevarla a un punto en donde usted pueda darse cuenta que él se ha levantado de los muertos y está aquí, ¿es correcto eso? Veo a la dama con una especie de venda alrededor del brazo. No le están tomando la atención. Ella sufre de tensión alta, correcto, y luego usted tiene una especie de problema con la vejiga, y recientemente ha tenido una operación para ese problema de la vejiga, correcto, y usted está permaneciendo quieta en la presencia del Dios Todopoderoso para ser sanada. ¿Lo cree? ¿Lo acepta? Entonces, en el nombre de Cristo, vaya y recíbalo y sea sanada. Amén. Dios le bendiga. Párrafo 46. ¿Cómo está usted? Un momento, la dama tiene un espíritu de sordera en ella. ¿Quieren inclinar su rostro solo un momento hasta que podamos hacer que oiga? Oh Dios, en el nombre de Cristo ruego que les dé su audición. Concédelo, Señor, y yo condeno al diablo que lo hizo esto a ella. Oh Dios, despliega tu poder para que esta mujer pueda oír y luego revélale, Señor, cuando pueda oír para que ella pueda conocer tu gloria. Yo reprendo a este demonio y lo echo fuera de ella en el nombre de Jesucristo. ¿Por cuánto tiempo ha estado así? Ahora me oye bien. Usted está sana. Vea, aquí está su pequeño audífono colgando aquí. Eso era su oído bueno, pero ahora puede oír por los dos. ¿Ve? ¿Me oye? ¿Me oye? Usted está sana. Ahora que el Señor le bendiga. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Bueno, hablemos por un momento. Ahora que puedo oír, que puede oír. Él no la pasará a usted por alto. Usted padece de otro problema que es usted empieza, es artritis. Usted tiene artritis. Usted es muy nerviosa y veo que usted tuvo un accidente y se fracturó la muñeca, ¿correcto? Y ahora se le está hinchando, ¿correcto? En el nombre de Cristo yo reprendo eso y pido que por su sanidad, amén. Ahora, mueva la muñeca para atrás y para adelante de esta manera. Haga así, bien, puede irse por su camino regocijándose, sanada, sana. Digamos, alabado sea el Todopoderoso y Dios vivo. ¿Creen ustedes? Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dijo él. No es su batalla, es la batalla de Dios. Párrafo 47. Por último, ¿cree usted que Dios le sanó de esa ruptura sentada allí, Señor? De esa hernia, usted lo quería, ¿no es cierto? Usted estaba orando por eso. Si eso fue correcto, levante la mano. Muy bien, si lo cree, lo ha recibido y en él, amén, tenga fe en Dios. Usted quiere recuperarse de ese problema de mujeres, de ese problema femenino e irse y ser sana. Entonces, créale a Dios y vaya y cántelo a él con júbilo ahora que ha sido aquietada y alábelo. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Quiere que usted Dios le sane de esa artritis y la ponga bien? Entonces váyase por su camino y regocíjese y diga alabado sea Dios y que Él le sane. El problema de corazón es fácil para Dios sanarlo. ¿Lo cree usted? Levante las manos y reciba su sanidad y váyase y sea sanada en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con este precioso y glorioso mensaje. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 29 de junio del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 48 al 54. Amén. Continuando con el mensaje, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Párrafo 48. ¿Quiere usted volver a comer y deshacerse de ese problema estomacal y ser sano?
le ha hecho rebajar, ha estado perdiendo peso y todo eso. Le vi donde usted lucía más grande de lo que está ahora, más pesado. Eso lo mantiene a usted constantemente como con un eructo y todo eso. En su estómago todo el tiempo, calambres. Usted no puede dormir de noche. Eso no es correcto. ¿No es eso correcto? Es correcto. Ahora, ¿cree usted? Entonces vaya y sea sanado en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Crea. ¿Cree usted? Bueno, usted, su problema es peor cuando usted se acuesta. Es su corazón. Usted sabe, le palpita desordenadamente y se comporta de esa manera. Es simplemente un corazón nervioso. ¿Cree usted que Dios le sanó? Entonces vaya y reciba la gloria de Dios y sea sano. ¿Cree usted que Dios le puede quitar esa artritis? Entonces baje de la plataforma pisando duro con sus pies y alabando a Dios. Ahora no tenga temor, haga como se le dijo. ¿Ustedes creen en Dios? Estad quietos, dijo él, y conoced que yo soy Dios. Oh, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se sientan nerviosos. Él está aquí. 49. Algo anda mal con su pecho. ¿No es cierto, señora? La señora es sentada allí con algo rosado en ella. Veo la visión. Sí, eso es correcto. Usted tiene un problema en su pecho. Yo no la conozco a usted. Y usted no me conoce a mí, pero usted tocó algo allí. ¿No es cierto? Usted sabe que tocó algo. Eso fue a Cristo que usted tocó, el sumo pontífice de nuestra confesión. La dama sentada a su lado tiene problema estomacal, ¿no es cierto, señora? ¿Cree usted que Cristo le sanará? Permítame preguntarle algo. Ustedes mujeres, ustedes dos sentadas allí juntas, ustedes parecen ser amigas o algo, o se conocen, ¿correcto? Ustedes son conocidas. ¿Creen ustedes que yo soy el profeta de Dios? ¿Que Dios me envió aquí, o su siervo, mejor dicho, que me envió aquí para declarar que Él es Dios y que Él las ama a ustedes y se levantó de los muertos? ¿Lo creen? Usted tiene un hijo, la dama que está sentada aquí. Usted tiene un hijo que está en esta reunión y él tiene un problema en la espalda y quiere ser sanado, ¿correcto? ¿No es así, señora? Usted allí, usted tiene una hija aquí en esta reunión y ella tiene problema del colon y quiere ser sanada. Si eso es correcto, ambas levanten la mano. Muy bien, las dos son sanadas. Ahora, todas ustedes cuatro en la línea, allí lo tienen. Pueden irse y ser sanas. 50. ¿Creen ustedes que Dios sigue siendo Dios? Entonces él dijo, no es su batalla, es la batalla de él. Él es el enemigo que está viniendo, pero él dijo, ustedes quédense quietos, no se frustren. Vamos a orar una oración de fe por todos aquí y todos ustedes serán sanados. ¿Lo creen? Entonces pongan las manos silenciosamente los unos sobre los otros. Oh, mi hermano, no tenga miedo, no se inquiete. ¿Qué más puede hacer Dios? Quédese quieto ahora y sepa que Él es Dios. No es su batalla. Ellos habían orado y Él le dijo al ejército, vayan allá y quédense quietos y vean mi gloria. Amén. Pues ellos estuvieron 2 días llevándose el botín. Él puso al enemigo en tal condición, en tal motín, al punto que se mataron el uno al otro, ciertamente. Y si ustedes tan solo se quedan quietos ahora y saben que Dios les dio la promesa. Él la dio por medio de su Biblia y la confirmó por medio de su resurrección. Él la mostró a través de su iglesia. Él la desplegó aquí esta noche. Seguí mencionando hasta que tuviera uno que él pudiera mostrar. Es una mujer sorda para mostrar que él puede sanar a los sordos. Él hará cualquier cosa, ya sea ciego, sordo, mudo, lo que sea. No es nuestra batalla, es su batalla. Él hizo la promesa. Creámosle ahora. Oremos.
51. Querido Jesús, por los frutos de este pequeño mensaje en esta noche, de algún modo, por medio de tu sublime gracia, nosotros hemos hallado favor en tu presencia, que has desplegado tu gran brazo de poder. Tú has mostrado señales aquí que hombres a través de las edades han anhelado ver. Tú mostraste señales aquí que Juan Wesley anheló ver. Mostraste señales que Calvino anheló ver. Sankey, Moody, Whitney, Knox, todos ellos han anhelado ver, pero las luces del atardecer han llegado. Las barreras denominacionales se están paralizando y las luces del atardecer están brillando. Y nos contenta saber que estamos viviendo en el poder sanador radiante del gran Hijo del Dios, quien extendió sus alas sobre este horizonte occidental para mostrar que Él es el mismo que era en los países orientales, en el comienzo del amanecer. Esta audiencia en esta noche está permaneciendo quieta. Estoy orando a ti lo mejor que sé, la oración de fe. Muchos aquí te han recibido como su salvador. Ellos te han aceptado como su sanador. Ahora, Dios, mientras ellos esperan en este momento bendito, que el Espíritu Santo venga desde el cielo y que cargue a cada corazón aquí y que no sea como en tiempos pasados, sino que sea diferente, que ellos se levanten y vean al diablo derrotado y toda nube de tiniebla deshecha y quedándose quietos allá para ver al afligido caminar, al ciego ver y al sordo oír. Satanás, detente y ve el poder del Dios vivo. Te conjuramos a que te mantengas a distancia de estas personas. Que Dios despliegue su poder en el nombre de Jesucristo. Párrafo 52. Reto a todo hombre, lisiado o lo que usted fuere, a cada persona que tenga un brazo lisiado, sordo, mudo o ciego, a que se ponga de pie en este momento. Si usted está enfermo de cáncer, reumatismo, sea lo que sea, Satanás tendrá que quedarse quieto y verlo a usted levantarse de esa silla y darle alabanza a Dios. Miren al diablo quedarse al margen. Levántense en el nombre de Jesucristo y vean la gloria de Dios. Allí lo tienen, toda la audiencia de pie. Démosle alabanza ahora a Él como el gran Jehová y Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Una mujercita que no podía levantarse hace unos momentos, su amiga puso su mano sobre ella y se levantó de un salto. Está parada allí mismo. Estad quietos y ved el poder de Dios. Amén. 53. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a todos vosotros, pueblos, pues su sangre puede quitar toda mancha. Levantemos nuestras voces, nuestras manos, nuestros corazones, nuestra fe, nuestras emociones a Dios y cantémosles a lo máximo de nuestra voz. Yo le alabaré. Muy bien. Ahora, yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a todos. Todos vosotros, pueblo, pues su sangre ha quitado toda mancha. Una vez más, vamos todos ahora. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a todos vosotros, pueblo, pues su sangre ha quitado toda mancha. 54. Permítanme decirlo de esta manera. Denle gloria. Todos vosotros pueblos, pues su sangre ha quitado toda duda. Amén. Todas las dudas están sepultadas en el mar. ¿Lo creen? ¿Lo aceptan? Levanten sus manos a Dios. Y ahora yo lo acepto. Todas las dudas están sepultadas en la fuente. Yo le creo a Él. El Señor les bendiga, mi pueblo querido. Estén en la escuela dominical en algún lugar en la mañana. Asegúrense de asistir a esta convención. Mañana en la tarde, si el Señor lo permite,
estaré hablando aquí sobre vida eterna hasta que los vea mañana. El hermano Bose a la plataforma. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura de esta manera. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. Este servicio fue presentado en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, día 29 de junio del año 1957. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, pasamos al siguiente mensaje titulado Sediento por vida. Qué privilegio para nosotros el continuar con este glorioso mensaje. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 30 de junio del año 1957. Continuamos con este nuevo mensaje, Sediento por vida. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 5. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje o principiando con el mensaje Sediento por vida. Párrafo 1. Tú nos has permitido vivir en este día para ver estas grandes señales y maravillas sucediendo por medio de tu mano. Y no hay nadie aquí más consciente que no es tu siervo quien sabe estas cosas. Que no soy yo, eres tú, Señor. Y por medio de tu promesa, prometiste que harías estas cosas. Y tú siempre mantienes tu promesa. Y por esto te estamos agradecidos y te alabamos. Bendícenos esta tarde en la palabra, esta noche en este gran servicio de sanidad. Te alabaremos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Trataba de pensar hace solo unos momentos. Entre corchetes alguien ajusta el micrófono. Si ubica eso tan alto como pueda. ¿Ha tenido alguien la gripe antes? Acabo de acariciar a mi muchachito José. Pienso que debo haber pescado su mal resfriado y tengo la garganta muy mal. Tengo la garganta de predicador. No he sabido de una vez en 25 años en que mi garganta no estuviera constantemente irritada porque predico, oro en el enfermo día y noche, día tras día, semana tras semana, mes, año tras año. Vean, y solo me tiene tosiendo constantemente y así me pongo un poco, nunca me duele. No creo que tuviera un dolor de garganta alguna vez. Nunca tuve un dolor de garganta. Solo está sobrecargada. Y luego, resfrío ahí dentro, por supuesto. Eso inflama la laringe. Y luego se hacen callos y le da una oportunidad a los gérmenes de entrar. Párrafo 3. Yo estaba algo aquí. Oh, sí, estaba leyendo una carta. Espero haberla traído. Sabía que debía hacer algo. Rosella, ella está aquí esta tarde. Rosella Griffith. Sí, Billy te quiere ver y hacer preparativos para ti. Estaba leyendo tu carta hace unos momentos y entonces esta dama entró aquí en algún lugar, aquí en este mismo auditorio, esta iglesia, y el Espíritu Santo le dijo, dama, usted tiene cáncer. Y ella había venido aquí de algún lugar del oeste. Ella dijo que cuando me fui de la plataforma, ella dijo a su esposo, ahora, eso no puede ser, dijo. Ahora, no dije nada cuanto al hermano Branham, dijo eso. Dijo, pero acabo de pensar, ahora espera un minuto, yo sé. Y luego le dijo quién era, de dónde venía, cuáles habían sido sus síntomas y todo. Y dijo que el doctor no pudo encontrar su problema, más dijo, usted tiene cáncer, y ella dudó eso. Y ahora tengo las cartas, las traje esta noche, sería un buen tiempo esta noche, y ahora ella está en el hospital a punto de morir con cáncer, vean. Estaba ahí, el doctor no pudo encontrarlo, pero el Espíritu Santo sabía que ahí estaba. Ahora no digo esto, vean, pero si ella no hubiera dudado eso, la historia pudiera haber sido diferente hoy. ¿Ven? Si ella no lo hubiera dudado, si ella no lo hubiera dudado, ustedes deben creer. Ahora para mí, ustedes no tienen que creerme, yo solo soy un hombre. Pero cuando él dice algo, eso es la verdad. Vean, es la verdad. Párrafo 4.
Y entonces una vez en una reunión fue en Canadá, aquí arriba, en, nunca puedo acordarme de esa ciudad, al otro lado del Detroit, Windsor, Ontario, y había un hombre recaído en la reunión y él pensó que era telepatía y puso en su tarjeta de oración en la parte posterior, tengo muchas enfermedades y cosas como esas. No había nada malo en él, con él. Y cuando subió a la plataforma, entre paréntesis, él pasó a ser parte de la línea, quizá pasando orando por el enfermo. Y dijo, ¿puede decirme lo que está mal conmigo? Y el hermano Baxter comenzó a pasarlo. Yo dije, un momento. Él dijo, quiero saber qué está mal conmigo. El hermano Baxter dijo, no estamos teniendo eso. Ahora, hubiera sido mejor si él hubiera escuchado al hermano Baxter, vean. Prosiguió, pero no, él tenía que detenerse. Y cuando él lo hizo, entonces el Espíritu Santo le dijo, no hay nada malo con usted, usted no está enfermo en lo absoluto. Él dijo, oh sí, lo estoy. Él dijo, mire en mi tarjeta ahí que ellos tienen. Yo dije, no me interesa lo que usted tenga en su tarjeta, no hay nada mal con usted. Y él dijo, oh sí. Yo dije, bueno, usted. Él dijo, las tengo. Dijo, lo tengo escrito en mi tarjeta. Yo dije, no sé nada sobre su tarjeta, nunca veo eso. Usted solo recibe una tarjeta. Usted, cualquier cosa que usted quiera escribir en ella, lo escribe, pero yo nunca veo eso. Los ministros las agarran. Y él dijo, pero dijo, párrafo 5. Yo dije, usted pudiera haberlas tenido y quizá tuvo fe y fue sanado. Oh, dijo él, eso es lo que es, lo es. Se volteó. Y justo ahí miré y tuve una visión. Yo dije, ¿por qué puso el diablo en su corazón el hacer eso? Yo dije, ustedes, ahora, si alguna de estas personas está en el edificio, no estoy hablando contra su iglesia. Yo dije, usted es un ministro de la iglesia de Cristo. Les encanta fastidiar. Yo dije, usted es un predicador de la iglesia de Cristo. Anoche usted se sentó con un hombre de traje gris y corbata roja. Y se sentaron en una mesa que tenía una manta verde en ella. Y había una mujer rubia sentada junto a usted. Y usted dijo que era telepatía. Y usted vino a esta reunión hoy y escribió eso ahí pensando que podría pasarlo y hacer una telepatía de eso para estorbar al Espíritu Santo. Yo dije, usted es el expuesto. E inmediatamente el hombre sentado ahí dijo, señor Braham, yo soy el hombre que estaba con él. Dijo, esa es mi esposa sentada aquí, estaba conmigo. Y yo dije, las cosas que usted puso en su tarjeta, usted las tiene, ambos, cáncer y tuberculosis, y cayó en la plataforma, pero la última vez que oí de él, no volví a saber más, solo una carta de alguna de las personas, que él estaba en una condición grave, así que no estamos jugando a la iglesia. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermanas y hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a concluir por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Y si el día de mañana nos permite Dios continuar, estaremos lecturando este glorioso mensaje sediento por vida. Mensaje predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 30 de junio del año 1957. Agradeciendo por este glorioso compañerismo, mis amados hermanos y hermanas, vamos a dar gracias. Gracias, Señor Dios eterno, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Padre amado, por permitirnos haber llegado ante tu presencia, Señor, a través de tu glorioso mensaje, gloriosa palabra que tú enviaste a través del séptimo ángel, Señor, que estaba escondido para sabios y entendidos. Padre, gracias. A niños que quieran aprender, tío, padre. Y esa es la razón y es el motivo por el que nos hemos reunido. Humildemente, Señor, permite que lo hagamos con mucho respeto, Padre amado, toda vez que entremos a tu presencia, Señor. El entrar a tu presencia es a la misma palabra que tú enviaste, Señor, a través del séptimo ángel, Señor.
Oh Padre amado, muchas gracias. Más adelante tenemos un culto y permite, Señor, elevarnos en esa atmósfera sobrenatural, Señor, para que ese culto sea, oh Padre amado, de agrado tuyo, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Le bendiga, hermano. Shalom. Amén, shalom a todos. Amén, hermano. Shalom, Dios le bendiga, hermana Reina, hermano José Pacar, hermano Alfonso, hermana. Ven y dime, ese fue su temor.
nombre.